Nos corresponde ver entonces en este bloque proteínas, su estructura y su función desde el punto de vista químico. Para ir introduciéndonos en este tema bastante interesante, quisiera mencionar primero la definición. Desde el punto de vista etimológico, la palabra proteína viene del griego proteios, como está escrito ahí, significa primero. Por cuanto las proteínas son lo primero en importancia desde el punto de vista biológico, estructural y funcional. Nótese que aquí a la izquierda tenemos un recuadro con varias estructuras particulares, por ejemplo, del ser humano, de otros animales, dice piel, pelo, uñas, cartílagos, músculos, tendones, ligamentos, todo eso está formado por proteínas. O sea, cumple una función estructural, una función de soporte y de protección. Pero también son proteínas de estructuras más sencillas desde el punto de vista del tamaño, como por ejemplo las enzimas, las hormonas, los anticuerpos. Los anticuerpos son las proteínas que destruyen microorganismos exógenos, virus, bacterias, atacan cualquier elemento extraño que ingrese al cuerpo. Las globulinas, que transportan sustancias, la hemoglobina, que transporta oxígeno y gases, y la mioglobina, que tiene una función muscular. O sea, estamos viendo que todas estas proteínas de la derecha son catalizadores, son hormonas, son anticuerpos, cumplen un rol de defensa o de transporte. Por lo tanto, vamos a tener que las proteínas son estructurales o son funcionales. Ahí tenemos una primera clasificación, como estructurales o funcionales. Afortunadamente, gran parte de las proteínas que existen son útiles y son inocuas. Hay antibióticos como la vancomicina, ahí se está mencionando, de origen natural, que tiene una estructura proteica. Interesante, es un antibiótico de origen natural con estructura proteica. Esa vancomicina es lo que se llama un antibiótico de frontera. Hoy en día hay otros más poderosos, pero en su momento la vancomicina fue el antibiótico más poderoso que existía. No era un antibiótico para comprarlo en la farmacia, sino que de uso intrahospitalario cuando una bacteria era refractaria al tratamiento con los mejores antibióticos como última esperanza para salvar a la persona de una infección, de una sepsis, de una neumonía, era administrarle vancomicina inyectable. El problema es que también esta molécula es nefrotóxica, o sea, tiene toxicidad en los riñones. Las proteínas se encuentran en algunas vacunas orales, en seda, cuero y lana. O sea, aquí cumpliendo, ¿no es cierto?, el rol de tipo estructural. Aquí vemos los gusanos de las sedas cómo se trabajan de manera artesanal para sacar la seda, que es una proteína. La seda no es algo artificial, sino que es una proteína natural proveniente de estos gusanos. También hay proteínas que son tóxicas, como la toxina botulínica, que es uno de los venenos más poderosos que existe. Una cucharadita pueden morir muchas personas porque es uno de los venenos más potentes que hay. Hay algunos venenos de serpientes que también son de estructura proteica. Por ejemplo, el veneno de la cobra es una proteína, es una enzima. El veneno de algunas arañas, como de la araña de rincón, también es una enzima. En el aceite de ricino de los árboles también hay proteínas con una función laxante. El tétano, las difterias son también proteínas tóxicas. Ahora, desde el punto de vista químico, ¿cuál es la particularidad a nivel atómico? La particularidad de las proteínas es su alto contenido de nitrógeno. Alrededor del 15 al 25% de la masa total de una proteína es puro nitrógeno. Y desde el punto de vista energético, nótese que nos aportan 4 kilocalorías por gramo. Alguien puede decir, eso es bastante. Bueno, es igual a lo que aportan los hidratos de carbono, 4 kilocalorías por gramo, pero es menos de la mitad de lo que aporta un líquido, el cual aporta 9 kilocalorías por gramo. Por eso que todo lo que no se utilice en un organismo se puede transformar también como grasa, sobre todo las proteínas, porque muchas de ellas metabólicamente
no tienen forma de convertirse en carbohidratos, entonces se convierten en grasa para ser almacenados como una fuente de alta energía a largo plazo. Los hidratos de carbono se caracterizan porque son muy ricos en oxígeno, ya los vimos, son polihidroxilados, ya vieron que están llenos de oxígeno, miren, el 50% de la masa total es oxígeno, mientras que los lípidos es estructuras carbonadas. Alrededor del 80% son puro carbono. En el caso de las proteínas, aquí hay un dato anecdótico, dice que el etanol de las bebidas alcohólicas puede aportar hasta 7 kilocalorías por gramo. Así que cuidado porque el alcohol aporta calorías y además son calorías inútiles, por así decirlo, porque el etanol metabólicamente termina participando en rutas de la grasa, termina transformándose en grasa en el hígado y causando daño, de hecho, en el hígado. A ver, hay algunas cosas que vamos a ir de a poco viéndolas. Ya me interesa que primero vamos a las definiciones. Una proteína es una estructura formada por 50 o más aminoácidos. Así de simple, o sea, es una macromolécula formada por 50 o más aminoácidos. Esta doble A va a ser nuestra abreviatura de aminoácidos en todo el curso. Péptido, menos de 50 aminoácidos, o sea, una estructura pequeña. Y también podríamos decir un peso molecular menor a 10.000 Dalton, o menor a 10.000 gramos mol. Y el aminoácido es la mínima unidad estructural, es el ladrillo de construcción de las proteínas, de los péptidos, y está formado por la siguiente estructura. Todo aminoácido, y aquí nos vamos a detener ahora, corresponde a un grupo amino y un grupo ácido. De ahí tiene el nombre. Ustedes se fijan. ¿De dónde provenía esto de aminoácido? De amino y ácido. Y cuando digo amino, me refiero a este grupo NH2 que vemos acá. Y cuando decimos ácido, nos referimos al ácido carboxílico que vemos ahí. Y no son de cualquier tipo, sino que, como aquí dice, son aminoácidos de la serie alfa. Ustedes dirán, bueno, ¿qué significa eso, un aminoácido alfa? Están de moda que están hoy en día las letras griegas, ya parece chiste la cosa ya, ¿no es cierto? Alfa, beta, delta, epsilon, omicron, etc. Ustedes saben que los microorganismos en general siempre tienen mutaciones y ya existen miles de variantes de bacterias, de virus, de otras cosas. O sea, lo que uno ve no es nada nuevo, sino que es un reamasado para buscar explicaciones de cuestiones que tienen otro tipo de explicaciones. Bien, tenemos acá este aminoácido, ustedes se fijan, y aquí en el centro está conectado cada grupo funcional a un carbono. Desde el punto de vista de Yupac, si el carbono 1 es el carbono carboxílico, el carbono que sigue sería el carbono 2, o sea, esto sería, para numerarlo, por así decirlo, yo tendría que numerarlo según la Yupac, siempre desde el carbono carboxílico, y ese sería el carbono 1, después sigue el carbono 2, y aquí no hay más. Entonces, vamos a decir que siempre el 2 se llama alfa en notación de letras griegas. Así que ese que está ahí sería el alfa. ¿Okay? Ese carbono que está ahí es el carbono alfa. Es el carbono adyacente al carbono carboxílico. También lo podríamos entender de esta manera. El carbono alfa es el que tiene conectado simultáneamente los dos grupos funcionales. O sea, tiene conectado el grupo amino y tiene conectado el grupo carboxílico, ambos. Estereoquímicamente son de la serie L. Cuando decimos serie L, ustedes ya saben lo que eso significa según Fischer. Ya vamos a hacer ejercicios de esto. Tienen estereoquímica S, o sea, son quirales. Ahí dice excepto glicina y cisteína. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque la glicina es el único aminoácido de tipo aquiral, mientras que la cisteína es de configuración absoluta R. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué ese aminoácido está al revés? No, no es que esté al revés, son todos inequívocamente de la serie L. Lo que pasa es que al asignar la configuración de la cisteína, como la cisteína es azufrada, ese azufre va a hacer que desde el punto de vista de la numeración uno vea que el orden va en sentido reloj, pero en realidad es nada más que por la asignación de tipo SIP, ¿okay? De acuerdo a las reglas de Canning-Gold-Prelog, es R porque tiene un azufre, pero la disposición estereoespacial es la misma que en el resto, o sea, son todos de la serie L, todos van a tener, en este caso, el grupo amino, hacia la izquierda.
Y bueno, hagamos un desarrollo ya de problemas ya para ir entendiendo este asunto. Pero a ver, miren, yo quiero que esto quede claro ya, que no haya lugar a dudas en lo más mínimo, porque las proteínas son trascendentales y no quiero que las confundan con otra cosa. Por eso aquí puse como ejemplo el GABA, ¿okay? Que es un neurotransmisor. En muchos organismos superiores, mamíferos, por ejemplo, regulando las sinapsis neuronales. El GABA se caracteriza por ser un neurotransmisor inhibitorio. O sea, el GABA lo que hace es suprimir la transmisión de los impulsos nerviosos a nivel del sistema nervioso de un organismo. Y químicamente hablando, es un aminoácido. A ver, pero ¿de dónde viene esto de GABA? Este es un muy buen ejemplo. El GABA es ácido, bueno, está en el inglés, ya que sería gamma-aminobutíric ácido. En castellano sería ácido gamma-aminobutírico. Esto de butírico proviene del hecho de que si ustedes numeran, tendríamos carbono 1, 2, 3, 4. O sea, butírico significa que tiene 4 carbonos, la cadena. Gamma es porque si en vez de numerarlo ustedes le ponen letras griegas, esta cosa sería el carbono alfa. ¿Cuál es? El adyacente al carbono carboxílico. ¿Ok? Sería el 2. Alfa, beta, gamma. Gamma. En la posición gamma nace un amino, un amonio, está dibujado como amonio, y por lo tanto por eso se llama gamma amino. Vamos a decir, en conclusión, de que el GABA es un aminoácido. Pero no es un aminoácido que pueda formar parte de las proteínas. ¿Por qué no puede formar parte de las proteínas? Porque es un aminoácido de tipo gamma. Es un gamma aminoácido. No es un alfa aminoácido. ¿No es cierto? Alfa, beta, gamma. En la posición gamma nace el grupo amino. No en la posición alfa. No es un alfa aminoácido. Es un gamma aminoácido. Por lo tanto, no puede formar parte de proteínas. Así que, primera observación, ningún aminoácido que no sea alfa va a formar parte de proteínas. ¿Qué otro aminoácido ustedes conocen? Tal vez les suena la hormona tirosina. También es un aminoácido, pero es una hormona al mismo tiempo y no va a formar parte de proteínas tal como está expresada su estructura. Adelante, ya veo que alguien tiene la mano alzada. ¿Y el GABA puede polimerizarse? Porque los aminoácidos forman enlaces en amida. Entonces, se polimerizan formando grupos amida. ¿El GABA podría hacer lo mismo? No, no puede polimerizarse porque no hay ninguna enzima capaz de polimerizar gamma aminoácidos. Las enzimas que polimerizan los aminoácidos reconocen solamente alfa aminoácidos de la serie L. Por lo tanto, es imposible que el GABA se pueda polimerizar. Esa es una buena observación ya en cuanto a que los aminoácidos, para poder concatenarse y formar proteínas, no se concatenan solos, sino que dentro de la maquinaria biológica, da lo mismo el organismo, da lo mismo si es terrestre, marino, vegetal o animal, para que se puedan polimerizar y formar proteínas se requiere enzimas. Y ahora ustedes como biólogos, ustedes saben que los aminoácidos, particularmente cuando se sintetiza una proteína, y de ahí tengo un pequeño video que les voy a mostrar, este proceso no ocurre así en cualquier parte de manera randomizada, sino que es un proceso que proviene en primer lugar de la transcripción del material genético. Hay un proceso de transcripción de ADN a ARN. Ese ARN sale del núcleo celular y es, ¿no es cierto?, leído, ya ese ARN mensajero es leído en los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Son verdaderas fábricas de proteínas, son enzimas, sí, por supuesto, son estructuras grandes
y tienen un componente proteico y una parte incluso no proteica, y dentro de ese ribosoma proteico es leído el ARN mensajero, ese proceso se llama traducción, y van llegando simultáneamente, en la medida que es leído, van llegando al mismo tiempo los ARN de transferencia, transportando cada uno de ellos un aminoácido, el cual van concatenando dentro del ARN. Entonces, es un proceso donde intervienen tres cosas, que sería un ARN mensajero, un ribosoma, un ARN de transferencia, con el aminoácido transportado. No hay ninguna maquinaria a nivel macroscópico creada por el ser humano que sea tan eficiente como eso. Piensen que aquí tenemos un problema multicomponente, tenemos un problema donde ustedes tienen que hacer coincidir y trabajar de manera concatenada, en perfecta armonía, tres moléculas y macromoléculas, de hecho, como son un ribosoma, un ARN mensajero y un ARN de transferencia, que además transporta el aminoácido específico para dar origen a la proteína. O sea, es una máquina molecular de complejidad irreductible, como casi todas las máquinas que están en las células son de complejidad irreductible. Falta uno de los componentes y el sistema no funciona. Es un sistema del tipo todo o nada. Aparece todo de una vez, no puede haber venido de un proceso largo, de a pedacitos de a poco, porque es un sistema de complejidad irreductible. Muy bien, ahora viendo el que está aquí al lado, si lo comparamos, el que está aquí al lado es un aminoácido, sí, de tipo alfa. Entonces, veamos esta estructura que está desarrollada acá. Nos dice lo siguiente, el carbono que está acá es el alfa. Y esta es la glicina. Podemos abreviarlo con un código de tres letras o podemos abreviarlo con este código de una letra. A mí me gusta el código de tres letras, pero el de una letra es el más compacto y se va a ir haciendo camino al andar. Si alguno de ustedes termina trabajando en algo relacionado después con el mundo bioquímico, la biología celular, ahí se lo van a terminar aprendiendo por la razón de la fuerza. Yo les voy a preguntar de memoria esto en la prueba, ¿ya? Pero eso se va aprendiendo con el uso. La glicina es uno de los aminoácidos más simples que existen y se caracteriza porque es aquiral. O sea, tenemos que en el carbono alfa ustedes siempre van a encontrar estas tres cosas. Van a encontrar el grupo amino, el grupo ácido y un protón. Siempre el carbono alfa va a tener eso, el grupo amino, el grupo ácido y un protón. Y luego, en el mismo carbono alfa, hay algo que lo diferencia del resto, un grupo R. En este caso, el R es hidrógeno. Ese grupo R se llama también el residuo aminoacídico. Bueno, acá el residuo es un protón, o sea, es como que no hubiera, por así decirlo, ya residuo. Pero dejemos todo como R. Veamos el que está al lado. El que está al lado es la alanina. Entonces, vamos para acá. Avancemos. No voy a correr todavía la glicina para que quede ahí. Aquí lo dice la alanina. Y veamos en 3D, porque aprovechando que la tenemos acá en 3D, fíjense. La alanina, ahí está con el código de tres letras o de una letra, tiene aquí el carbono alfa. ¿Y qué es lo que ven ustedes? Ven que el carbono alfa es el que tiene a su vez el grupo amino, el grupo ácido, el protón, y luego tenemos el grupo R que los diferencia a todos. La alanina es quiral. ¿Okay? Este sí que es quiral. Entonces, a ver, este es el residuo. Lo voy a poner así para que no lo confundan con R de configuración absoluta. No quiero que se confundan. Ya, y ahora, creo que ustedes me digan si eso es R o S. Se piensen ahí, 30 segundos. Si no lo quieren decir, lo pueden escribir en el chat. Ustedes pueden analizar ahí esta alanina. Ya están expertos en esto. Y me tienen que decir si ese carbono es R o S. Bueno, yo creo que hay varios que ya se dieron cuenta, pero no lo manifiestan. Este carbono alfa de la alanina es de tipo S, porque la prioridad 1 la tiene el nitrógeno, la prioridad 2 la tiene el oxígeno, la prioridad 3 el carbono.
Por lo tanto, si uno lo analiza, sería 1, 2, 3. O sea, es de tipo S. ¿No es cierto? Es S. Y dijimos que todos los aminoácidos eran de tipo S, excepto la glicina, que ya la vimos, que es aquiral, y la cisteína, porque aquí arriba tiene un CH2SH. ¿Ok? Pero, sin embargo, todos tienen la misma proyección de Fischer de tipo L. Entonces, aquí hay algo importante. Aquí en el centro está la proyección de Fischer de la alanina que acabamos de trazar tridimensionalmente a la derecha. Fíjense que en esta proyección de Fischer, el carbono más oxidado queda arriba y el carbono más reducido queda abajo, y el carbono alfa es una intersección. Entonces, es una estructura de Fischer correctamente dibujada según la convención de Fischer, que dice deje el carbono más oxidado arriba y el carbono más reducido abajo, y represente con una intersección el centro quiral. En esta proyección de Fischer vemos cómo el grupo amino ha quedado a la izquierda y por eso es de tipo L. O sea, el sustituyente de mayor prioridad sobre el último centro quiral, que este es el único centro quiral que tiene, está a la izquierda. Por lo tanto, eso es L. Todos los aminoácidos son de tipo L. Todos tienen el amino a la izquierda. Eso es muy relevante por cuanto la maquinaria enzimática celular es estereoespecífica y utiliza solamente aminoácidos de la serie L, no de la serie D. Los carbohidratos eran de la serie D. Interesante, mientras que los aminoácidos son de la serie L. Lo último que quisiera destacar de esto es que, por lo general, nosotros vamos a estar dibujando los carbohidratos como ustedes, los aminoácidos, como ustedes lo están viendo acá, o sea, con un NH3 más y un CO2 menos. Ahora, ¿a qué se debe eso? Ya el ácido carboxílico libera un protón en medio acuoso porque es un ácido, y como el amino es una base, capta el protón y se forma esta estructura dicargada, donde por una parte hay un carboxilato y por otra parte hay un amonio, y esto es lo que se conoce como un sweeter ion. Entonces ahora veamos esto que está aquí en el centro. Sweeter ion. Los aminoácidos tienen naturaleza sweeter iónica. Bueno, ese es un término alemán medio enredado ya, y como ustedes saben, en el idioma alemán hay una particularidad que es que se pueden fusionar dos palabras para crear una nueva, y eso es lo que más o menos tenemos aquí, ¿ok? Sweeter ion es dos cosas, básico y ácido al mismo tiempo, o nucleófilo, electrófilo al mismo tiempo. Me explico, dentro de la estructura, y el mismo nombre lo dice, esto es un aminoácido, aminoácido, las dos cosas al mismo tiempo. El ácido libera el protón, el amino lo capta. Por lo tanto, dentro de la molécula ahora hay cargas internas. Tenemos que dentro de la molécula hay un catión y un anión, pero la carga neta es cero. Entonces, eso es un sweeter ion por definición. Entonces, vamos a decir que un sweeter ion, por definición, lo voy a escribir aquí al lado, un sweeter ion corresponde a un... No lo voy a escribir así, sino vamos a decir que un sweeter ion es una molécula que tiene cargas internas. Cargas internas. Pero carga neta cero. Tiene cargas internas, pero la carga neta siempre da cero. Eso es un sweeter ion, o sea, es una... Si lo quieren en términos más químicos ya de química general, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es esto químicamente hablando? Es una sal interna, porque hay un catión y un anión, pero la carga neta da cero. Los aminoácidos se caracterizan porque son bifuncionales. Son como los legos. Hay un grupo básico y un grupo ácido. Bueno, ustedes saben cómo son los legos. Todos en algún momento en su vida, ¿no es cierto? Jugaron tal vez con un lego. En un lego ustedes tienen que una parte de la estructura es dentada y la otra parte, perdón, voy a dibujarlo así como uno lo ve por dentro, ¿no es cierto?
La otra parte es ahuecada. ¿Ya? En un lego ustedes tienen que una parte es dentada y la otra parte es ahuecada. Por lo tanto, los pueden ir concatenando unos con otros. Los aminoácidos tienen capacidad de concatenación, los vamos a poder ir pegando unos con otros, porque el grupo básico, el grupo amino, es nucleófilo. Y el grupo ácido es electrófilo. ¿Quién es electrófilo particularmente? El carbono. Ahí tenemos el delta más y en el nitrógeno el delta menos. Y este proceso de concatenación solamente ocurre asistido por enzimas. Ya lo explicamos, en el ribosoma se van concatenando, tiene que haber enzimas, ¿okay? Tiene que haber una enzima para que haya un proceso de concatenación. Hay otras enzimas también aparte del ribosoma que a veces lo que hacen es hacer lo que se conoce como modificaciones post-traduccionales, o sea, editan, por así decirlo, editan la proteína ya formada. O sea, hay otras enzimas colaterales que también participan en el proceso, incluso hay enzimas que lo que hacen también es degradar proteínas, las cortan, las podan. El ejemplo clásico, ya la insulina. La insulina está en muchos organismos superiores, mamíferos, acuáticos, terrestres, nosotros los seres humanos tenemos insulina. La insulina es una proteína y la insulina es biosintetizada con esta estructura que les voy a dibujar a continuación. La insulina termina de esta manera y termina acá conectada por un puente disulfuro, que se llama, como una G. Bueno, así como está la insulina, no tiene actividad hormonal. Viene una enzima después que ha sido creada la insulina y corta en esta posición y hay otra que corta acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al cortarse, vamos a tener que el resultado final es que la insulina adopta esta forma, como dos cadenas así conectadas, como una H, ¿ok? Y eso porque llegó después otra enzima a modificar postraduccionalmente a la insulina previamente formada. Por lo tanto, aquí tenemos un verdadero dilema, porque si ustedes son bien atentos al lenguaje y a lo que yo he estado diciendo, si tienen una mentalidad analítica, estamos diciendo que para formar una proteína se requiere previamente de la existencia de una proteína. Para sintetizar una proteína, un péptido, yo necesito que haya, dije, una enzima. Sí, pero ¿qué es una enzima? Ya definimos delante que hay enzimas, perdón, hay proteínas estructurales y funcionales. Una enzima es una proteína funcional. Entonces, vean lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, para formar una proteína, se requiere que previamente exista una proteína, entre paréntesis, una enzima, que cataliza su función. O sea, ahí estamos de nuevo ante un problema que no tiene solución desde el punto de vista de una concepción netamente naturalista, explicativa de los procesos, sino que se escapa de este plano, ¿ok? Que tenemos un problema tautológico, por así decirlo, que nos estamos mordiendo la cola, ¿ya? Como el perrito que busca morderse la cola, ¿no es cierto? No sabe qué es su propia estructura. Bueno, aquí tenemos este problema. Para crear una proteína necesitamos primero de la existencia de una proteína. Tiene que existir previamente. Interesante, ¿eh? Y aquí a la derecha ya tengo una estructura tridimensional de la alanina. Ya vieron en la prueba, enfrentaron algunas preguntas con estructuras 3D. Y en términos generales no estuvo tan mal esa parte ya. Yo creo que algunos se enredaron, marcaron algunas alternativas con distractores muy seductores, pero era cosa de analizar un par de minutos ya la estructura tridimensional de manera correcta para poder de ahí dibujarla con estos esquemas de líneas, ¿no es cierto? Como está acá la alanina, o bien en la misma estructura tridimensional uno puede determinar la quiralidad, uno puede determinar si esto, ¿no es cierto?, es alfa o no es alfa. Aquí vemos que es alfa porque el carbono 2 es el que contiene el ácido carboxílico y el grupo amino. Y el grupo R es el metil que está acá arriba, el CH3. Ahí está. Y para atrás, ahí está el protón, ¿okay?, que es el que está dibujado acá con línea segmentada. O sea, es exactamente lo mismo.
La única diferencia es que acá en este esquema tridimensional no está dibujado como Sweater John, o sea, no está dibujado de la manera más correcta, porque un aminoácido libre es un Sweater John. O sea, debería estar como NH3 más CO2 menos. Esa sería la representación más purista desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista de las propiedades físicas, los aminoácidos se caracterizan porque tienen propiedades anómalas respecto a moléculas de similar peso molecular. ¿Qué es lo que vemos acá? Moléculas de similar peso molecular. Vean, todas estas estructuras que están acá son las que están acá arriba, o sea, el ácido isobutírico, el ácido láctico, el treamino-2-butanol y la alanina. Entonces alguien puede decir, pero eso no es lo que estaba en la diapositiva anterior, profesor. Es otra representación, es lo mismo. Sí, cuidado en la prueba. Aquí abajo está la alanina y es la misma molécula que estábamos viendo arriba, que tiene un centro quiral de configuración absoluta S. Carbono quiral S, donde el grupo R es el metil que está acá, que está representado ahora de manera abreviada, pero ese es el CH3. ¿Lo ven? Y este es el carbono alfa, que está conectado al amonio y al carboxilato. Sí, cuidado, la prueba, si los dibujamos de esta manera, no se vayan a confundir, es lo mismo. Y la alanina, vean, perdón, las moléculas contra las cuales estamos comparando esta alanina, nótese que tienen una gran solubilidad en agua. A excepción del primero, que no es del todo, como el ácido butírico, no es del todo soluble, pero los otros tienen una gran solubilidad en agua, los otros que son similares estructuralmente de peso molecular, casi idéntico, porque el peso molecular acá es el mismo, entonces uno esperaría que tengan propiedades similares, pero no. Los aminoácidos, como podemos ver acá, no tienen una solubilidad absolutamente completa en agua, sino que están todos en este orden, 20 gramos por cada 100 ml. Y eso se debe a que los aminoácidos tienen naturaleza sweater-iónica. Los sweater-iones son más o menos refractarios ya para una solubilidad completa en agua. Mientras que por otra parte, tenemos que es insoluble el aminoácido en un medio orgánico. Vamos a destacar acá. Insoluble. Entonces, ¿cómo es esto? Tiene una solubilidad alta, pero no completa en agua, okay, 18 gramos en 100 ml, pero no tienen solubilidad en éter. El éter es uno de los solventes orgánicos por excelencia, uno de los más ocupados. Y cuando uno habla de solubilizar algo en medio orgánico, uno muchas veces piensa en el éter porque es bastante apolar, porque es un disolvente ampliamente utilizado y disuelve muchas cosas. Disuelve, como vemos acá, el ácido isobutírico, el ácido láctico, el treamino-2-butanol, pero no disuelve el aminoácido. Y eso de nuevo se debe a que el aminoácido tiene una naturaleza sweater-iónica. O sea, ¿cuál es el punto? Los aminoácidos tienen un comportamiento orgánico anómalo, no se están comportando como una molécula orgánica promedio. ¿Ya? Y acá, desde el punto de vista del punto de fusión, las moléculas orgánicas siempre tienen puntos de fusión bajos. Cuando digo bajo, me refiero a bajo 100. Vean ahí. El punto de fusión, el ácido isobutírico es siempre un líquido a temperatura ambiente, el ácido lácteo 53 grados, el treamino-2-butanol 9 grados. Puntos de fusión bajitos. Se funden, se derriten fácilmente. Pero la alanina se comporta de manera anómala. Punto de fusión mayor a 300 grados. ¿Quiénes tienen ese comportamiento? Las sales inorgánicas se funden a temperaturas altas. Bueno, porque esto es como una especie de sal interna. Por lo tanto, concluimos que tienen una naturaleza fisicoquímica distinta al común de las moléculas orgánicas. Son moléculas especiales, ladrillos especiales con los cuales se construyeron las proteínas. Y finalmente acá a la derecha tengo un valor de pKa sub A. Bueno, hay un solo pKa sub A reportado para la alanina, pero ya voy a hablar de eso porque los valores de pKa sub A, que es lo que miden la fuerza de la acidez.
Y si somos puristas, dado que hay dos grupos funcionales, aquí tendríamos que decir que esta tabla, en el caso de la alanina, está incompleta porque la alanina tiene dos pKa suave, uno para el amino y uno para el ácido. Entonces, este valor que está acá de 9,8 es el pKa suave del grupo amino solamente. Es un pKa suave básico, pero el pKa suave del ácido no está descrito. Probablemente sea alrededor de 3,0, por debajo de 5, por el efecto del amonio, ¿ya? Pero el pKa suave del ácido nos estaría faltando acá en esta tabla. Y llegamos finalmente entonces a la tabla donde tenemos la descripción completa de todos los aminoácidos proteicos. Ahí están los 20 aminoácidos necesarios, esenciales para formar todas las proteínas de los organismos vivos. Son esenciales por cuanto si alguno de ellos dejara de existir en la naturaleza, la vida sería inviable. Por eso decimos que son los 20 aminoácidos esenciales. Algunos de ellos los organismos vivos los pueden biosintetizar, pero hay otros que no. De ahí, de ese total, si no me falla la memoria, hay 8 que no son biosintetizables por los organismos vivos. Ustedes pueden averiguar más del tema. Y llama la atención porque uno dice, bueno, si no son biosintetizables por los organismos vivos, entonces, ¿cómo llegaron ahí? O sea, ¿cómo se inició este proceso de utilización de estos aminoácidos? Bien, lo que nosotros vamos a hacer es clasificarlos porque sí los tienen que conocer. Y miren, más que una memorización mecánica, porque yo sé que esta tabla puede ser intimidante, es entender cómo se clasifican en función de los grupos R. Por eso que quiero llegar a esta tabla de acá. Vamos a tener cuatro grupos. El primero es con un grupo R hidrofóbico no polar. Eso tienen que grabárselo. Y eso lo pueden deducir cuando ven una estructura. Ustedes han visto que aquí muy pocas cosas se preguntan en memoria. Sí hay cosas que hay que entender y saberlas, pero luego las aplicamos. Entonces yo no les voy a estar poniendo una lista así de memoria, ustedes van a ir encontrando cuál es el que se llama tanto, no. Ustedes saben que aquí no se hacen ese tipo de preguntas. Pero sí ahora ustedes podrían aplicar esto y clasificar un aminoácido según el grupo R. El primer grupo es con un R hidrofóbico y lo vamos a marcar. ¿Dónde? Bueno, la glicina del R es un puro protón. Ya hay alguien va a decir, sí, profesor, pero los protones no hacían puente de hidrógeno. No, este protón unido a carbono no. Es un protón hidrofóbico por cuanto no está unido a un heteroátomo. ¿Qué otro grupo hidrofóbico? Un metil, en este caso sería, ¿no es cierto?, un isopropil, un isobutil, un septobutil. Y aquí en la prolina, me detengo aquí, la prolina es tremendamente importante porque la prolina da origen a estructuras muy interesantes dentro de las proteínas, da origen a quiebres dentro de la estructura proteica. La prolina tiene una cadena R de 1, 2, 3 carbonos, los vamos a enumerar, pero se autociclan sobre el nitrógeno. Entonces, la cadena R sería todo esto que sale para acá, hasta ahí. Esa sería la cadena R, pero se cicla sobre el nitrógeno. Veamos que está aquí al lado, la fenilalanina. La fenilalanina tiene un CH2 benceno. Tiene una cadena hidrofóbica y el triptófano tiene un CH2 indol. Todo este anillo que está acá se llama indol. Y es hidrofóbico, alguien puede decir, pero hay un nitrógeno, profesor, los nitrógenos son básicos, se pueden protonar, captaría un protón, tendría carga positiva. No, este nitrógeno que está acá del indol no es básico porque es un nitrógeno que está en resonancia dentro del anillo, por lo tanto es un nitrógeno aromático, está en resonancia y pierde el par electrónico por aromaticidad en el sistema. Así que mucho cuidado, el nitrógeno del indol no es básico.
no se va a protonar ni a adquirir carga a pH fisiológico. Por eso concluimos de que todos estos aminoácidos son los hidrofóbicos no polares. ¿Cuáles son los polares? Los del grupo 2, y en realidad todo el resto son polares, pero hacemos una distinción. El grupo 2 son polares, pero del tipo no ionizables a pH 7. ¿Qué significa no ionizable? Que no son ni ácidos ni básicos, o sea, tienen una cadena R que no adquiere carga a pH fisiológico. Y dentro de las cadenas polares tenemos acá, por ejemplo, el OH, CH2 de la serina. Tenemos luego el SH, CH2 de la cisteína. Aquí está la cisteína, y vean cómo todos son de la serie L, porque todos tienen el amino para la izquierda, todos tienen el amino hacia la izquierda, por lo tanto son de la serie L. CH2, SH. Entonces tenemos cisteína, ¿ok? Serina, cisteína. Hay un grupo polar, ¿ok? Ese es el punto, hay un grupo polar en la cadena. Acá tenemos como grupo polar un OH, una metionina, un azufre en la metionina, una amida en la, en este caso, ¿no es cierto? Estamos hablando de la guanina, arginina, tirosina. O sea, hay un grupo polar en los distintos aminoácidos que tenemos acá, ya sea un OH, un NH2, un SH o un azufre directamente, como en el caso de la metionina. Pero a pH 7 no captan ni liberan protones con la cadena R. La cadena R está neutra. Tercer grupo, los aminoácidos con grupos ácidos, que son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Entonces, vean cómo tienen en la cadena un ácido carboxílico extra. ¿Cuál es la única diferencia entre estos dos? Que uno tiene la cadena más larga y el otro, ¿no es cierto?, tiene la cadena más corta. La cadena CH2 o una cadena CH2-CH2. Hay un grupo carboxilato extra y a pH fisiológico celular. Las células tienen pH 7, por lo tanto van a estar ionizados como carboxilato para liberar el protón. Química general básica, ya apelo de nuevo a sus conocimientos básicos. Si estamos a pH 7, un ácido que tiene un pH suave 5, obvio que va a estar ionizado, deprotonado a ese pH. Y el grupo 4, aminoácidos con grupos R básicos a pH fisiológico. O sea, aminoácidos que captan un protón a pH fisiológico y por lo tanto van a tener en la cadena R carga positiva, ¿ok? Como por ejemplo la histidina, que es un anillo imidazólico que capta un protón, como la lisina, que tiene un amino más extra con esta cadenita larga, y como la guanidina, que aquí al final tiene un grupo guanidino, valga la redundancia, que es un grupo de tipo carbono, NH2, NH2, NH. ¿Okay? O sea, es un grupo súper básico, capta protón a pH fisiológico. Tres están con una carga positiva en la cadena R, mientras que estos otros de acá están con carga negativa a pH fisiológico. Entonces, vemos que hay una lógica estructural en los aminoácidos y en su clasificación. Y esa lógica estructural obedece a estos cuatro grandes grupos, donde tenemos un grupo hidrofóbico, un grupo polar, un grupo ácido y un grupo básico. Esta clasificación entonces nos permite entender la utilidad de cada uno de ellos. Bien, yo ahora voy a ver si es que puedo abrir un programa que es un poco pesado, donde les quiero mostrar un poco cómo es que los aminoácidos forman las proteínas y cómo las proteínas interactúan con otras moléculas. Así que denme 10 segundos para abrir el programa.
Bien, voy a iniciar ahora proyección de pantalla para que todos lo puedan ver. Ya, ahí está, estoy proyectando el software. Bueno, si no se ve, me avisan. En este momento estoy proyectando la pantalla de un software. Y vamos a ir al navegador también primero para mostrarles algo como lo es esta página web que se llama Protein Data Bank. Un banco, por así decirlo, de datos de proteínas. Les puede servir para sus tesis, así que pueden tomar nota de eso, lo pueden ocupar en algún momento. Es más, si ustedes a futuro se ven implicados en algún proyecto de investigación, de descubrimiento de nuevas proteínas, los investigadores que descubren nuevas proteínas y que logran cristalizarlas, o sea, que logran generar un cristal proteico y por lo tanto caracterizar la estructura, publican eso. Y se publica bastante bien, son publicaciones de alto impacto, y luego la estructura la depositan en este banco digitalmente, por supuesto, ya la estructura se puede depositar digitalmente acá, para que todos los investigadores de todo el mundo puedan tener acceso a ella y puedan ver la estructura de la proteína que ustedes descubrieron. Hay muchas proteínas, por ejemplo, en organismos marinos, en esponjas, en algas, que todavía no han logrado ser cristalizadas, no han logrado ser aisladas. Hoy en día, ¿qué es lo que relativamente rápido se puede hacer? Secuenciar una proteína. Y bueno, ustedes probablemente saben más del tema que yo, que son del área biológica. Ustedes saben que secuenciar una proteína es relativamente rápido. Ya con los avances que hay hoy en día, se puede saber cuál es la estructura primaria de una proteína. La secuencia, o sea, ¿la secuencia de qué? De los aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos que la forman? Desde el aminoácido 1 hasta el N en esta larga cadena proteica. Secuenciar material genético, eso es más complejo, ya un poco más largo. ¿Okay? Secuenciar material genético tiene algunos otros requisitos, pero también se puede hacer a veces cuando secuencian, por ejemplo, un nuevo virus, una nueva bacteria, eso puede demorar como unos 2 años aproximadamente, ¿ya? Que lo hacen bien y comparando con otros organismos, con otro y así, pueden llegar a una secuencia exacta de cuál es la secuencia de material genético de las bases nitrogenadas de un organismo. Cuando lo hacen en menos tiempo, es porque ya tienen cierta información preliminar guardada. Ya, pero lo normal es eso un poco más lento. Y cuando entonces se cristaliza una proteína, la depositan acá y uno puede ver la estructura tridimensional. Por ejemplo, a ver, miren, aquí dice la molécula del mes. Bueno, esto es como, ya como los periódicos, ya la molécula del mes, ya, ¿qué es lo que dice? Aquí colocan una proteína que dice que es la proteína en este caso, el SARS-CoV-2, la Spike. A ver, veamos algunas variantes de esta proteína. Aquí en este buscador, en todo caso, ustedes pueden buscar la proteína que se les dé la gana. Ya, si es que está cristalizada, gratis, ustedes la pueden descargar teniendo el código. O sea, aquí hay varias estructuras. Y hay varias variantes, dice, de esta Spike. ¿Okay? Pues aquí, por ejemplo, muestran ya en 2D, ¿okay?, varias variantes. O sea, aquí nos referimos con variantes de esta proteína. Por ejemplo, si ustedes ven prácticamente así a vuelo de pájaro, son estas cuatro iguales. ¿No es cierto? Estas cuatro son iguales, ya a simple vista. Cuando decimos variantes, que por ejemplo acá, a la de la izquierda se le llaman alfa, a esta otra le llaman beta. ¿Qué significa eso? Que algunos aminoácidos cambiaron. Por ejemplo, tal vez este que está en rojo acá, bueno, aquí tendríamos que leer toda la leyenda, que es lo que están representando con esto, pero es que, por ejemplo, una glicina cambia por valina. O, por decir algo, aquí arriba, una isoleucina cambió por valina. Etcétera. ¿Se entiende? O sea, un pequeño cambio así de un aminoácido y uno dice ya es otra variante. Tiro el mismo, la proteína es la misma, siempre y cuando no haya un cambio significativo de algún aminoácido trascendental. Por ejemplo, para el anclaje del virus a alguna célula, o si es que estuviéramos hablando de una enzima, que no se vaya a ver alterado un aminoácido del sitio catalítico. Ahí ya esos son cambios más críticos. Pero cuando están dele cambiar aminoácidos colaterales de repente por mutaciones o porque, qué sé yo, ¿no es cierto? Hay otra variante genética del virus que crea la proteína con una alanina en vez de con una valina. Esos serían cambios colaterales menores.
Bueno, copiemos un código. Entonces, ustedes buscan una proteína. Esto tiene un buscador acá arriba. Ya yo, en vez de ocuparlo, yo voy al tiro a copiar un código porque ahí había un código, decía código PDB. Y ahora nos vamos a cualquier software para ver proteína. Hay muchos ya para ver proteína. Hay muchos que son gratis. Miren, hay uno gratis que se llama, si no me falla la memoria, se llama. No, a ver, Python es un lenguaje de programación. Quiero recordar el nombre para dárselo a ustedes. Pimol se llama. Pimol, PYMOL, como moléculas. Ese es gratis, ese lo pueden bajar. Hay una versión educativa y con eso uno puede ver proteínas. Muy útil si es que el día de mañana necesitan eso para ver una estructura para sus tesis. Bien. Yo aquí lo único que me interesa es que podamos ver la estructura para que ustedes vean cómo se ve esto. Ahí lo tienen. Bueno, yo va a depender, ¿no es cierto?, del tamaño que tengan en su casa de pantalla para ver esto. Si hay algunos que están viendo esta clase desde algún celular, ahí no lo van a ver bien, pero después, si lo ven de una pantalla más grande, van a ver que aquí está toda la estructura tridimensional de la proteína Spike de este coronavirus, ¿ya? Y de cualquier coronavirus, son todos los coronavirus siempre han existido y tienen todo este tipo de estructura Spike en la superficie, ¿ya? Ahora, yo voy a dar vuelta a esto un poquito, denme un segundo para poder ilustrarles mejor cómo es esta cadena de aminoácidos. Vean, ahí lo estoy girando. Voy a achicarlo un poco. Lo voy a girar para que ustedes lo vean. Toda esta macroestructura es una proteína. Y esta es la proteína Spike que está anclada a la membrana de un coronavirus cualquiera. Ahora, podemos hacer un acercamiento, por ejemplo, para ir viendo cómo están. Vean cómo cada aminoácido está concatenado uno con otro de manera perfecta. Esto es una secuencia de aminoácidos, es una cadena de aminoácidos y que finalmente esta cadena contiene la información del plegamiento necesario para dar origen a esta estructura tridimensional. Ahora, si yo me voy aquí a la izquierda, dice protein, aquí estoy marcando abajo a la izquierda, y cuando uno despliega las opciones, les muestra que esta es una proteína formada por tres cadenas, y por ejemplo, la primera cadena dice parte con alanina. A ver, voy a ampliar esto un poquitito. No, bueno, me deja ampliarlo más. Bueno, tenemos alanina, después tirosina, treonina, asparagina, serina, fenilalanina, treonina, arginina, glicina, etcétera. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? La cadena de aminoácidos, o sea, cómo están concatenados los aminoácidos desde el primero hasta el último. Y ahora aquí yo les hago una pregunta. ¿Este tipo de unión es conmutativo? ¿Da lo mismo el orden en que se peguen estos aminoácidos? Y la respuesta es de sentido común. No, no da lo mismo. Si ustedes cambian el orden de estos aminoácidos, ya sería otra proteína. El orden de unión no es conmutativo. Así que cuidado, es un orden específico. Y ahora voy a hacerle aquí un ajuste a esto para que podamos ver la cosa un poquitito con más detalle desde el punto de vista ahora de cadenas. Si se fijan, ahora pasamos a una proyección que se llama la proyección de estructuras secundarias. Sea, ahora estamos viendo la proteína desde el punto de vista de las estructuras secundarias que contiene dentro de sí. Y aquí estoy pasando a la materia, ya la estoy pasando desde el punto de vista de las definiciones. Ya dijimos, estructura primaria, ¿qué era? La secuencia de aminoácidos, desde el 1 hasta el N, tal como están concatenados. Y el orden no da lo mismo, el orden no es conmutativo.
Y alguien va a decir, profesor, ¿y cómo se escribe la cadena? ¿Dónde parto? Siempre se parte por el extremo que tiene el grupo amino libre y se termina en el extremo que tiene el carboxilato libre. Los aminoácidos, recuerden que tienen dos grupos funcionales y con eso se van concatenando entre sí, y siempre uno parte la cadena desde el grupo amino libre hasta el otro extremo de la cadena que va a tener un carboxilato libre. Y ya lo vamos a ver también eso. Luego, dentro de la estructura ustedes ven que hay ciertos patrones que se repiten. Miren qué cosa más maravillosa. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que estéticamente vemos que esto es una arquitectura. Ya esto no es un amasijo de aminoácidos pegados como sea. No, aquí vemos que hay una arquitectura molecular. O sea, vemos una forma triangular equilátera donde hay tres subunidades acá. Hay un canal acá al medio, o sea, esto es una estructura arquitectónica a nivel molecular, por lo tanto aquí hay un diseño. Y fíjense que desde el punto de vista de las estructuras secundarias, lo que nos muestra es que hay varias estructuras helicoidales, o sea, hay varias partes de la proteína donde los aminoácidos forman una helicoidal, las cadenas de aminoácidos, obviamente, no un aminoácido solo. Vean, hay varias hélices. Esos se llaman hélices de aminoácidos. Algunas reciben nombre, como por ejemplo, alfa-hélices, como por ejemplo, hélice 3.32. Ya les voy a explicar qué significa. O sea, hay varios tipos de hélices dentro de la estructura. ¿Y qué más? Hay unas cosas que están mostradas aquí con flechitas, como esta, como un espagueti, ¿no es cierto? Como un, bueno, en realidad como un fettuccini, porque serían como estos fideos aplanados que hay, ¿no es cierto? Como esos fideos aplanados, así tipo fettuccini. Fíjense que, vean acá, se ven ahí varios que son aplanados, varios de estos fettuccini aplanados. Esas son láminas, y esas láminas que forman estos aminoácidos reciben el nombre de láminas beta. Bueno, eso que estamos viendo se llama estructura secundaria, o sea, son los tipos de plegamientos que hay dentro de una proteína. Y pueden ser láminas, pueden ser hélices, y hay otro tipo de estructura secundaria llamada los codos. Si ahora nosotros ampliamos, por ejemplo acá, fíjense que hay varias partes donde se forman unos bucles que conectan una estructura con otra. Esos bucles se llaman codos. A ver, por ejemplo, acá, vean, aquí hay una hélice en amarillo, hay una hélice cortita en amarillo conectada con una lámina acá. Y aquí entre medio hay un bucle, ya hay como una, hay un codo. Bueno, esos codos son también otro tipo de estructura secundaria. Entonces tenemos ya tres hélices, tenemos láminas y tenemos codos. A eso se le llama estructuras secundarias que forman parte de la proteína y que pueden tener alguno de estos tres ordenamientos. Y finalmente, la proteína como un todo es la estructura terciaria. Es la proteína global, como un todo, la estructura terciaria. Y la estructura terciaria tiene forma acá como de un cono, por así decirlo, vean, si que yo lo pongo así, vean cómo esto crece de abajo para arriba con forma como de un cono, como un barquillo de helado, si es que quieren llamarle así para tratar de asimilarlo a algo macroscópico, es como un cono, un barquillo de helado, y este cono termina acá arriba con una estructura triangular equilátera. La estructura, entonces, terciaria es como un gran cono que termina expandiéndose en la superficie. Y esta proteína es la que está anclada en la superficie de este tipo de virus, ¿ya? Y tiene una arquitectura bastante interesante. Bueno, ustedes saben que, dicho sea de paso, los virus, gran parte de ellos son, afortunadamente, son inofensivos para nosotros los seres humanos. Deben haber miles de virus, o cientos, no estoy muy seguro en este momento cuántos hay, cuántos han logrado descubrir y reportar, ¿verdad? Porque probablemente se sigan descubriendo nuevas cosas, pero la mayoría son inocuos.
De hecho, muchos de ellos cumplen un rol de transferencia de material genético dentro de algunos organismos, o sea, tienen un rol funcional en la naturaleza. La mayoría son inocuos, solamente un puñado son nocivos para nosotros los seres humanos. Los virus de la gripe, dentro de los cuales están estos coronavirus, porque esto es otro tipo de gripe. Los virus como, por ejemplo, los virus rotavirus que causan molestias estomacales, el virus del herpes, el virus del VIH, el virus ébola. O sea, los podríamos contar porque no son muchos los que producen enfermedades. La mayoría de los otros cientos o miles que hay son inocuos. Y de hecho nosotros dentro de nuestro cuerpo humano tenemos virus conviviendo con nosotros, bacterias, hongos, etc. Si hiciéramos un conteo de toda la microbiota que tenemos, tenemos más virus, bacterias y hongos en nosotros que células del cuerpo. Porque los virus, las bacterias están en todas partes, en la superficie de la piel, en el tracto digestivo, los virus incluso están dentro del cuerpo, hay algunos que se almacenan en el sistema nervioso, quedan ahí en estado latente y cuando uno está inmunodeprimido, se multiplican como el famoso el herpes, ese herpes que sale en los labios, que destruye la mucosa y que es bastante doloroso ya que sale, ¿no es cierto?, por dentro, cerca de las encías. Esos herpes bucales, esas aftas que les llaman cuando a los niños chicos les salen, esas aftas son virus que destruyen la mucosa y que están ahí almacenados en el sistema nervioso y que se expresan cuando la persona está inmunodeprimida. Bien, entonces, el punto ya de todo esto era mostrarles cómo es una estructura proteica, las arquitecturas que tienen, que es tomar tal lote y definir estos tres conceptos de estructura primaria, secundaria y terciaria. Y quisiera culminar con lo último, ¿cómo es que, por ejemplo, una proteína se acopla a una hormona o a algún ligando endógeno? Recuerden que los ligandos endógenos, como las hormonas o los neurotransmisores, viajan de un lugar a otro y activan proteínas, se anclan a ciertos receptores y los activan. Veamos una de esas interacciones. Entonces yo les voy a mostrar una. Para que podamos ver el tipo de interacción que se forma. Entonces, un segundo aquí para cargar una de estas interacciones. Un segundito. Ya. Aquí tengo un resultado que estoy mostrando en este momento de cómo una molécula pequeña que estoy marcando aquí con el mouse, aquí miren, vean, aquí hay un heterociclo llamado benzimidazol que tiene otras cadenas R y se está acoplando a una cavidad de una proteína en particular de la cual les voy a hablar ahora. A ver, aquí si yo hago un zoom ahora, observen lo siguiente. Pero necesito la estructura completa. Ya entonces, como necesito la estructura completa, vamos a hacer un enfoque de visualización. Ya, aquí en el centro tenemos una proteína gigantesca. Así que yo voy aquí donde dice estructura, yo despliego, me muestra acá la proteína y yo puedo ir y ver que es una sola cadena, o sea, esto va de principio a fin como una sola cadena y parto, ¿no es cierto?, en una glicina, perdón, dice glicina, aspartato, triptófano, serina, etcétera, 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 y así hasta el final, si nos vamos para el final. Son más de 1.000 aminoácidos. Termina en una leucina la cadena. O sea, esta leucina es la que tiene un grupo libre. Si yo le doy clic acá, me va a mostrar la estructura. Pero primero quiero que veamos la macroproteína. Esta macroproteína que ustedes están viendo acá tiene forma de cono. Miren, lo voy a girar. ¿Ven que hay un orificio acá en el centro? Lo voy a ampliar. Aquí en el centro hay un orificio y por fuera tiene una estructura hexagonal.
es como un cono hexagonal, digámoslo así. Ya vean, de nuevo lo voy a girar. Y si lo vamos dando vuelta, lo vamos dando vuelta, es como un tazón, ¿no es cierto? Como un tazón. Ahora yo lo giro para el otro lado. Y aquí está de nuevo el poro ese que les mencionaba, el orificio. Y geométricamente esto es un hexágono, tiene una estructura hexagonal maravillosa. Bueno, esto que estamos viendo acá corresponde a una proteína llamada conexina. Estas conexinas, con estos tremendos túneles, como el nombre lo dice, conectan células. Y en el caso particular del ser humano, cuando fallan estas conexiones, se producen enfermedades. Conectan células y por estos poros que ustedes ven acá, por estos poros, transportan sustancias de una célula a otra. Son como túneles de intercambio rápido de sustancias. Por lo tanto, estas proteínas están ancladas en la membrana celular. Estas conexinas, cuando no están funcionando, se producen enfermedades como, por ejemplo, la sordera. La sordera puede deberse, desde el punto de vista biológico, a una falla en algunos de estos tipos de conexinas. También se ha visto enfermedades visuales como, por ejemplo, la opalescencia del cristalino. También puede deberse a fallas en este tipo de sistemas conexínicos. Y quisiera que marcáramos el primer aminoácido de la serie. A ver, primero, sí, espérense. Voy a marcar, denme un segundo. Y quiero ver si es que esto me hace un ajuste. No, lamentablemente, yo quería que me mostrara la conexina tal como la estábamos viendo delante, así con esa estructura de hélice y todo eso. Así que, si marcamos en esta zona, denme un pequeño segundo. Ahí sí, miren. Ahí la marcamos, como ustedes pueden ver. Marcamos aquí, allá, clic, enter. Ya. Vean, aquí tenemos la estructura en forma de estructura secundaria desarrollada. Y con esto terminamos ya para el recreo. Vean cómo este tazón que dijimos, este poro, este cono hexagonal, está formado única y exclusivamente por estructuras de tipo hélices. Son una hélice conectada a otra hélice, conectada a otra hélice por los codos. Recuerden, los codos, eso, van conectando de un lado a otro. Son puras sucesiones helicoidales, y aquí están los codos que van conectando una hélice con otra hélice y así sucesivamente. En un patrón repetitivo, armónico y con una geometría particular perfecta. Una geometría molecular hexagonal, que ya la veíamos desde arriba. Ya, y ahora voy a borrar las hélices y quiero marcarles el primer aminoácido. Miren, les quiero marcar el primer aminoácido de la cadena. Ahí. Acabo de marcar por donde parte esta cadenita. Parte con esta glicina. Y nótese, por favor, aquí les pido un poco de concentración. Nótese, esta glicina, aquí tiene el carboxilato, pero que ahora está conectado con un nitrógeno, formando un enlace peptídico. El carboxilato está conectado a un carbono alfa, pongan atención acá, que tiene hidrógeno e hidrógeno. Y el carbono alfa está conectado a un amonio NH3+. Entonces alguien puede decir, sí, pero es que no lo veo muy bien, profesor. Ahí lo marqué de nuevo, con otra visualización. Carboxilato conectado con un nitrógeno, formando un enlace peptídico. Carbono alfa, que tiene dos hidrógenos de la glicina. ¿Y qué tiene libre? Un amonio. O sea, siempre, ya les dije, la estructura primaria, el orden de los aminoácidos, cuando uno lo escribe, uno tiene que decir que el aminoácido 1 es el que tiene el amonio libre, o el amino libre, como le quieran llamar. Yo le digo amonio porque está protonado a pH fisiológico. Este es el aminoácido 1. Ya no tiene nada conectado aquí a la izquierda. No hay nada conectado. Parte conectándose por la derecha y ahí comienza a crecer la cadena. ¿Y cuál es el último aminoácido? Vamos para allá. Es la leucina. Más de 1074, dice acá. Entonces, clic. Aquí terminó la cadena. Este es el último aminoácido.
Y voy a rotar para que podamos ver bien la conexión. Ahí sí. Vean ahora. Clic, desarrollemos la estructura. ¿Qué tenemos? Bueno, tengo el carbono alfa que estoy marcando ahí. Carbono alfa, ese que estoy marcando con el mouse, conectado aquí a un amino que está conectado a un carboxilato. O sea, aquí hay una amida, un enlace peptídico. ¿Y qué le sobró a este carbono alfa? Bueno, tiene su residuo propio de la leucina y tiene un carboxilato libre. Entonces, vean que es al revés que el primero. El primero le sobraba un amino, a este le sobra un carboxilato libre. Interesante, por cuanto la cadena partió con un amino libre y terminó con un carboxilato libre, porque se fueron concatenando entre sí mediante enlace peptídico. Y para culminar, ¿qué era entonces lo que yo les estaba mostrando en el comienzo? Yo les estaba mostrando esto. Una pequeña molécula, que de hecho esta molécula la creamos nosotros acá en la Facultad de Ciencias, que es capaz de unirse a una cavidad que tiene esta conexina. Si ustedes se fijan, la molécula está como encajada dentro de un surco que tiene esta conexina, con el fin de activar estas conexinas cuando no trabajan bien, cuando están trabajando mal, para sanar algunas enfermedades, como por ejemplo ver si podemos revertir la sordera u otro tipo de enfermedades relacionadas a conexina. Entonces, esta molécula se encaja acá en este surco y activa a la conexina. ¿Y cómo interactúa con la conexina? Interactúa mediante interacciones no covalentes, que son las que se han activado acá. Observen. ¿Qué es lo que tenemos? Que la molécula desarrollada hace un puente de hidrógeno con este NH. Ese NH que está ahí es un triptófano. ¿Qué más? Hace un puente de hidrógeno aquí al final, si yo ahora roto esto para acá, hace un puente de hidrógeno entre este oxígeno, como ustedes pueden ver, y este aminoácido de asparagina. Entonces, la molécula se ancló gracias a interacciones de puente de hidrógeno principalmente y también interacciones no covalentes hidrofóbicas. De esa manera interactúan los ligandos pequeños, las hormonas, los fármacos, los neurotransmisores, con sus respectivos targets proteicos, sean receptores, sean canales iónicos, sean enzimas. De esa manera interactúan las moléculas con enlaces no covalentes, con interacciones electrostáticas. Bien, ya son las 10, así que hacemos la pausa para seguir dentro de 15 minutos más, así que recreo a partir de ahora. Bien, habiendo ya descrito las familias y dado estas definiciones, podemos entonces seguir avanzando. Desde el punto de vista de la estructura propiamente tal, a ver, creo que nos fijemos en la parte de aquí al lado primero. El aminoácido cisteína tiene una estructura tal que permite la formación de enlaces disulfuro. Esos enlaces disulfuro o puentes disulfuro no es otra cosa que un proceso oxidativo en que dos cisteínas pueden conectarse a través de una unión azufre-azufre por los azufres de la cadena residual. Eso permite que en algunas proteínas existan puentes o enlaces disulfuro de un lado de una cadena con otra cadena, favoreciendo una determinada estructura tridimensional. Ahora, ¿por qué tengo esta imagen ya irrisoria aquí, aquí abajo? Porque en las personas de cabello ondulado, de pelo crespo, hay una gran cantidad de enlaces disulfuro en el pelo,
El pelo está formado por proteínas y cuando esas proteínas tienen muchos enlaces disulfuro, el pelo se encrespa. Y una forma de romper esos enlaces disulfuro es con calor. Por eso que esas planchas para el cabello que venden aplican un gran calor con el fin de romper estos enlaces disulfuro y que el pelo quede completamente liso. Bien, ahora si vamos para el otro lado, cabe señalar que hay dos aminoácidos como la cisteína, que ya mencionábamos, y la tirosina, que tienen grupos SH y grupos OH. Sin embargo, dijimos que ellos eran del tipo polar, eran aminoácidos del grupo polar. Pero cuidado, esos grupos no se ionizan a pH celular. En una célula, el pH 7, la cisteína tiene un pKa de 8,3. Eso significa que a pH arriba de este valor lograría ionizarse. Mientras que la tirosina tiene un pKa de 10, por lo tanto a pH arriba de 10 lograría ionizarse. Como el pH de una célula es 7, estamos por debajo de los valores de pKa, por lo tanto estas estructuras están como no ionizadas. Para que tengan cuidado en la prueba cuando hay alguna pregunta de clasificación de aminoácidos. Finalmente, el día de mañana ustedes van a ver proteínas con aminoácidos exóticos y ustedes van a decir, pero eso yo no los vi en cátedra, el profesor nunca los mencionó. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este aminoácido de acá? Que corresponde a un aminoácido parecido a la serina, pero que en vez de tener un OH, como lo tiene ahí la serina, tiene un grupo fosfato. O este otro que se parece a la prolina, pero en vez de ser un anillo ciclado sin nada más, contiene un OH directamente en la parte prolínica. Entonces, así también los otros dos. Esos no estaban en la lista. No estaban en la lista de los 20 que yo di. Y hay muchos más aparte de estos que estoy mostrando acá. Esos se llaman aminoácidos modificados postraduccionalmente. O sea, después del proceso de transcripción, traducción, síntesis de proteína, después que la proteína ha salido a la luz, estos aminoácidos pueden ser creados por acción enzimática dentro de una misma proteína. O sea, cuando la proteína sale a la luz, llegan otras enzimas que le hacen un recorte a la proteína, como ya mostrábamos delante, o que le pueden imprimir algunas modificaciones químicas como estas que estamos viendo en color rojo. Esos son aminoácidos modificados dentro de la misma proteína de manera postraducional por acción enzimática. Ahora, ¿por qué llegan enzimas que le hacen esto a algunos aminoácidos con fines? Ya con fines estructurales, catalíticos, o sea, eso no es porque sí. Con el fin de algunas veces favorecer un determinado plegamiento o favorecer, por ejemplo, un determinado anclaje, ya sea a una membrana o que permanezca en el citoplasma, etcétera. Algunos aminoácidos importantes que no se hayan formando parte de las proteínas. A ver, cuando hablamos de proteínas, es lo que ya les dije. Tienen que ser todos de tipo L, tienen que ser todos alfa, tienen que ser todos de configuración absoluta S, a excepción de glicina, que es aquiral, y cisteína, que como tiene azufre, va a dar R. Todos esos requisitos se tienen que cumplir en los aminoácidos de las proteínas, pero hay aminoácidos que no son parte de las proteínas y por lo tanto esos requisitos no aplican para ellos. No forman parte de proteínas normales, por ejemplo, proteínas de estructura, proteínas catalíticas como enzima, proteínas del sistema inmunitario, no están ahí, cumplen otra función. Por ejemplo, la beta-alanina es una proteína de tipo beta, porque no tiene en el carbono alfa el nitrógeno, sino en el carbono beta, como ustedes ven ahí. Nosotros, ¿no es cierto?, contamos, esto sería alfa y eso de ahí sería beta. La que sigue aquí abajo, si ampliamos esto, es la D-alanina. Profesor, ¿y por qué D? Porque el grupo amino está a la derecha en la proyección de Fischer correctamente dibujado, por lo tanto es imposible que forme parte de una proteína funcional si se ocupa en las paredes celulares bacterianas. Y bueno, ahí ya alguien que sepa microbiología sabe mucho más que yo de este tema, pero en las paredes, en el péptido glicano de algunas
Bacterias, ustedes saben que hay bacterias gram positivas, gram negativas. Los gram positivos que tienen la estructura de tipo membrana-pared, porque los gram negativos son membrana-pared-membrana. En los gram positivos que son membrana-pared se da una situación bastante particular donde tenemos la membrana, ¿ya? La membrana, y luego viene la pared, el péptido glicano, que es una pared dura, rígida, proteica. Y esta pared tiene como unas ramitas ya, por así decirlo, y esas ramitas terminan aquí en D-alanina. Por lo tanto, no forman parte de la estructura proteica principal, sino que de algo colateral, como un anexo, que permite cierto entrecruzamiento adicional para darle más rigidez a la proteína. Después tenemos aquí abajo el ácido gamma-aminobutírico, ese ya lo explicábamos delante. Tenemos el ácido D-glutámico, de nuevo otro de pared celular bacteriana. Tenemos la L-homoserina, o sea, tiene un CH2 más que la serina convencional. Es como una serina alargada. Tenemos la L-ornitina, tenemos la sarcosina, que es un grupo aminometilado, y tenemos la L-tiroxina, que es una hormona producida en muchos mamíferos por glándulas tiroideas, ¿con qué fin? Con el fin de estimular el metabolismo, porque recuerden que esta hormona estimula el metabolismo de las células, es una especie de potenciador del metabolismo celular. ¿Y por qué es un aminoácido? Porque aquí arriba, fíjense que tiene un carbono que está conectado a un carboxilato y a un amonio, o sea, es un alfa aminoácido, pero no por eso forma parte de las proteínas, porque no está dentro del grupo de los 20 aminoácidos esenciales. Los aminoácidos en pH fisiológico no se encuentran neutros, sino que se encuentran en forma suaterónica. O sea, en medio acuoso, el grupo ácido libera el protón y el grupo amino capta el protón formándose un suaterión. ¿Qué pasaría si el suaterión ustedes lo sumergen en una solución fuertemente ácida? ¿Qué va a ocurrir? En una solución fuertemente ácida, el suaterión va a captar un protón y por lo tanto se va a formar un catión. Esto ya no es un suaterión, esto ahora es un catión. Por el contrario, ¿qué pasa si el suaterión ustedes lo sumergen en una solución fuertemente básica? El hidroxilo va a captar un protón y por lo tanto vamos a formar una especie ahora de tipo anión. Entonces la pregunta que surge es, ¿hay alguna manera de determinar cuál es el pH en el cual la estructura permanece como suaterión? ¿A qué pH se consigue que se encuentre solito como suaterión? Y alguien va a decir a pH 7, profesor, porque es el pH de la célula. No necesariamente, porque eso depende del pKa sub A del resto de los grupos funcionales dentro del aminoácido. Entonces, repito, si el pH es muy ácido, el suaterión se protona y se forma un catión. Si el pH es muy básico, el suaterión se desprotona y se forma una unión. Entonces, ¿a qué pH existe como suaterión? ¿Cuál es el punto intermedio, como dice la pregunta? La respuesta se llama punto isoeléctrico. Y esto es un concepto importante por cuanto es la base de una técnica llamada electroforesis en gel, la cual la van a aplicar ustedes probablemente en algunos laboratorios prácticos o en cursos de bioquímica o de biología celular. ¿Por qué? Porque la electroforesis en gel es una técnica para separar proteínas. Súper importante, porque uno cuando está purificando un extracto de un organismo animal o vegetal, uno quiere separar las proteínas para poder identificarlas y para poder descubrir cosas nuevas. Bueno, vamos hacia allá, vamos a introducir este concepto aplicado a aminoácidos. Para proteínas es exactamente lo mismo en todo caso. Punto isoeléctrico, por definición, es el pH en el cual el aminoácido péptido proteína existe como suaterión. Y repito, a pesar de que ahí lo van a tener grabado, es el pH en el cual el aminoácido, péptido o proteína existe como suaterión. Entonces, aquí está de nuevo explicado lo que teníamos arriba en forma de esquemas. Aquí en el centro
está el sweeter ion. Ahí está, sweeter ion. Si el pH es muy ácido, ya lo dijimos, ¿qué le ocurre? Se protona el carboxilato y se forma un catión. Si el pH es muy básico, se deprotona el amonio y se forma un anión. Acá tengo un catión, acá tengo un anión. ¿A qué pH tengo que estar de manera precisa para que tengamos la estructura como sweeter ion? La respuesta es, para los 13 aminoácidos sin cadena lateral ácida o básica, el punto isoeléctrico es el promedio de las dos constantes de disociación, pKa sub A1 y pKa sub A2. Entonces, permítanme devolverme un poco, ya para que esto quede claro, porque se lo voy a preguntar en la prueba. Acá tenemos todas las familias de aminoácidos. ¿Cuántos tenemos en el primer grupo? En el primer grupo tenemos 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? 14, 15. Es 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y todos estos son neutros. Ahí debería decir 15, decía 13. Bueno, son 15. Para estos 15 aminoácidos que están acá, porque son todos absolutamente neutros, ya sea no polares o polares, son neutros porque la cadena R no se disocia a pH 7. Para estos dos grupos es tan simple como promediar los dos valores de pKa sub A. Entonces, vamos para allá. Aquí era 15. Tenemos que, por ejemplo, la alanina que ustedes ven aquí a la izquierda, la alanina que está ahí, tiene dos valores de pKa sub A, 2.34, que corresponde al valor de pKa sub A de quién. Ese es un valor menor que 5, o sea, es el pKa sub A del ácido carboxílico. El ácido de ese protón es 2.34, química general básica. Y aquí uno que es casi 7, ¿no es cierto? 9, perdón, casi 10, 9,7. Ese pKa sub A, ¿de quién es? Es alto, es del amino. 9,7. Entonces, tenemos los dos valores de pKa sub A. Lo que hacemos ahora es promediarlos y eso nos da 6, aproximado, 6. ¿Qué significa eso? Ese es el punto isoeléctrico. 6 es el pKa sub A en el cual la estructura existe como sweeter ion. 6 es el punto isoeléctrico. 6 significa que a pH 6 el aminoácido existe como sweeter ion. Eso sería entonces el valor igual a 6. Ya, necesito que me digan si se ve la imagen o si es que había alguna interferencia. Hay Sí. interferencias. Gracias, sí, yo también estoy viendo acá y raro porque no la tuve durante todo el primer módulo. No tengo ningún dispositivo tampoco aquí que me esté generando alguna perturbación electromagnética, así que, a ver, déjenme ver algo, un segundo.
Bien, reinicié la aplicación para ver si es que era ese el problema de la interferencia. Entonces, nada más que haciendo un simple promedio, estábamos diciendo, obtenemos el pH al cual existe el sweater ion. Ese pH se llama punto isoeléctrico. Si estamos a pH 6, la alanina existe como sweater ion. Entonces alguien va a decir, ¿y qué pasa entonces a pH fisiológico cuando estamos a pH 7? pH 7 sería por sobre este valor, por lo tanto sería más básico. ¿Y eso qué significa? Significa que la molécula, si es más básico, va a estar principalmente así, como anión, o sea, con el amino libre y con el carboxilato deprotonado. Porque estamos una unidad por sobre el pH. Y ahora la pregunta que sigue, ¿y cómo le calculamos a los otros dos grupos de aminoácidos? Los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos. Bueno, la respuesta es muy sencilla, se deben promediar los dos valores más cercanos numéricamente hablando. Basta promediar, repito, los dos valores más cercanos numéricamente hablando. Entonces, vamos a dibujar en ambos casos los aminoácidos en forma de catión, ¿ya? Que es la forma protonada, completamente protonada, ¿ya? Entonces vamos a dibujarlos ahí, están dibujados ya en forma protonada, en forma de catión, o sea, no están dibujados como sweater ion. Y vamos a asignar los valores de pKa su A. Veamos en el primer caso, el pKa su A del amonio es 9.6. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es una base. El pKa su A del ácido carboxílico alfa es 1.88. Y el pKa su A del ácido carboxílico de la cadena R, la cadena residual, es 3.65. Entonces ustedes dicen, ¿cuáles son los valores más cercanos numéricamente hablando? 1.88 y 3.65, porque ya el de 9.6 se arranca demasiado. Por lo tanto, tengo que promediar 1.88 con 3.65 y eso nos da 2.77. ¿Qué significa eso? Que a pH 2.77, la molécula existe como sweater ion. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y cómo dibujamos el sweater ion? Porque ahí no está dibujado el sweater ion, está dibujado en forma de catión. Bueno, ese ejercicio es el que vamos a hacer a continuación. Para dibujar el sweater ion, dibujamos la molécula, ya sin los grupos funcionales, y ahora empezamos a razonar. Primero, en este ácido aspartico, ¿ya? Vamos a dibujar el sweater ion a pH 2.7. ¿Cuál es el grupo más ácido de los tres? O sea, ¿cuál grupo tiene el pKa su A más ácido? ¿Cuál tiene el pKa su A más bajo? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque el grupo más ácido es el grupo que va a liberar primero el protón. Bueno, el grupo más ácido es el alfa carboxilato. Por lo tanto, él libera el protón, o sea, va a quedar como CO2 menos. Libera el protón porque es el más ácido, queda como CO2 menos. Segunda pregunta, si el protón fue liberado, alguien lo tiene que captar. ¿Cuál es el grupo más básico de la estructura? El que capta el protón, o sea, el que tiene el valor numérico de pKa su A más alto, el amino. Por lo tanto, el amino tiene que estar como amonio, NH3+. Porque el ácido liberó el protón, el amonio captó el protón. Cuidado con estar dibujando un NH4+, eso no existe. Ya tendríamos un nitrógeno con valencia expandida. No, simplemente queda como NH3, o sea, es porque captó el protón del carboxilato. Y finalmente, una vez que ya resolvemos ese problema, el resto de los grupos debe quedar neutro. O sea, el otro carboxilato no participa y queda como CO2H. Ese sería entonces nuestro sweater ion. Entonces, repito, a pH 2.77, esta estructura adopta la molécula. Y ahora yo les hago la pregunta. Y a pH 7 celular, ¿qué estructura entonces adopta? Flechita para acá. A pH 7, ustedes tienen que decir, estoy en un pH básico respecto al punto isoeléctrico, o sea, estoy por arriba del punto isoeléctrico. Estoy en un pH básico
Por lo tanto, en un pH básico, lo que ocurre es que la molécula va a estar como anión, va a perder protones. ¿Cuáles protones quedan? El del amonio y el del otro ácido. Por lo tanto, a pH 7, esos dos protones se pierden y la estructura sería la siguiente. CO menos NH2 y CO menos. Esa sería la estructura pH 7 porque estamos en un pH básico respecto al punto isoeléctrico. Estamos por arriba, por lo tanto se va a perder el protón del amonio, va a estar libre, neutro, y el carboxilato extra del aspartato va a quedar como CO2 menos. Listo. Veamos el otro lado ahora, el de la derecha. Vamos para arriba. Tenemos los tres valores de pK sub A de este aminoácido básico llamado lisina. Bueno, ustedes saben que se descubrió, y tal vez alguno de ustedes lo ha consumido, que la lisina, aparte de ser un aminoácido que forma proteínas, la lisina tiene efecto analgésico. Y hay un fármaco que venden que se llama clonixinato de lisina, que es una sal, clonixinato, una sal de la lisina. La lisina la venden para dolores de muela. Cuando alguien tiene caries o le están sacando una muela, ese dolor molesto, se puede tratar con clonixinato de lisina, porque la lisina se ha descubierto que además tiene efecto analgésico. Y un buen analgésico, y es uno de los pocos también analgésicos de uso veterinario. Si alguien tiene gato, la lisina es analgésico veterinario. También se puede dar en gatos particularmente, porque los gatos son delicados y no se les puede dar cualquier analgésico. Pueden matar a un gato si le dan un analgésico que no corresponde, en una dosis que no corresponde. Muchas veces la gente piensa que las dosis para los animales son las mismas que para los humanos. Cuidado si tienen mascota, porque no es así. Los animales son considerablemente más pequeños, los animales domésticos, que un ser humano. Por lo tanto, las dosis son mucho, mucho más pequeñitas. Si un ser humano normal se toma, por ejemplo, un ketoprofeno de 50 miligramos, en un perro la dosis es de 5 miligramos. O sea, es mucho, mucho menor, por cuanto son animales mucho más pequeños y por lo tanto se va a concentrar más el fármaco si es que ustedes dan la misma dosis que en un humano. Así que cuidado, pueden terminar lastimando o matando a la mascota. Bueno, la lisina tiene efecto analgésico, tiene tres valores de pK sub A, y el pK sub A más ácido es... Ya, bueno, yo voy marcando ahí con el destacador. El pK sub A más ácido es el más bajo, o sea, 2,18. Y el pK sub A más básico es 10,5, ya, pero ¿es eso lo que tengo que promediar? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que para calcular el punto isoeléctrico tengo que promediar los dos valores más cercanos, y esos son 10,5 y 8,95. De esa manera entonces calculamos el punto isoeléctrico y eso nos da 9,7. Significa que la lisina a pH 9,7 se encuentra como sweeter ion, que lo vamos a dibujar ahora. Entonces el sweeter ion sería de la siguiente manera. Dibujamos todos sin los grupos funcionales. Y ahora pensamos. Primero, ¿cuál es el grupo más ácido? El pK sub A más chico, 2,18. Por lo tanto, ese grupo pierde el protón. CO2 menos. Segundo, ¿cuál es el grupo más básico? Cuidado, no es el alfa-amino, sino que ahora es el amino de la cadena, el amino residual. 10,5, el valor más alto es el más básico. Por lo tanto, él capta el protón, o sea, queda como amonio. Y el resto, dijimos, no participa. Por lo tanto, el resto hay que dibujarlo neutro, o sea, tengo que dibujar el NH alfa como NH2, no como NH3, porque no participa. Ese sería entonces el sweeter ion correctamente dibujado. Carga negativa en el carboxilato, carga positiva en el amonio. El más ácido libera el protón, el más básico capta el protón y el resto no participa. Hay que dibujarlo en estado neutro. Muy bien. Ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta.
y a pH 7, ¿cómo va a estar la molécula? Entonces tiro yo una flecha para acá. Digo, y a pH 7, ¿qué va a ocurrir? A pH celular, estaríamos por debajo del punto isoeléctrico. 7 está por debajo que 9. O sea, estamos en un pH comparativamente más ácido que el punto isoeléctrico, y si estamos en un pH más ácido, esto se va a protonar. Por lo tanto, tenemos que la estructura protonada a pH 7 sería: el amonio de acá arriba ya está protonado, y acá tengo dos grupos protonables. Tengo que el carboxilato es protonable, y tengo que el amino es protonable. Por lo tanto, esta sería la estructura que adopta a pH 7, o sea, como estaba dibujado inicialmente en el problema. La estructura poliprotonada catiónica. Formamos un catión a pH 7. Entonces, ahí hay varias preguntas. A ustedes se les va a preguntar por el Schwitter ion, se les va a preguntar por el punto isoeléctrico, se les va a preguntar si la estructura está protonada o no protonada como catión o como anión a pH 7 celular. Muy bien, eso respecto al punto isoeléctrico, muy importante porque es la base de esta técnica llamada la electroforesis en gel. ¿Qué es la electroforesis? Es una técnica para poder separar proteínas. Se ocupa fundamentalmente en proteínas. Yo la voy a explicar acá con aminoácidos, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo para separar un péptido, una proteína o un grupo de aminoácidos. ¿Ok? Como yo no puedo estar dibujando proteínas acá en el apunte, tengo este ejemplo con aminoácidos, pero el principio, repito, es exactamente el mismo. ¿En qué consiste la técnica? A ver, partamos primero por el problema. El problema es separar estos cuatro aminoácidos que están acá. ¿Qué sería? La arginina, la alanina, el ácido aspartico y la isoleucina. Entonces imaginen que ustedes tienen una mezcla de estos cuatro aminoácidos y ustedes los quieren separar. Ahora, de la misma manera, ustedes pueden decir, yo tengo una mezcla de proteínas, por ejemplo, ¿dónde? En un cultivo celular, en un extracto de un alga, en un extracto de un molusco nuevo, y ustedes quieren identificar proteínas nuevas, ¿ok? Están trabajando en una investigación, descubriendo nuevas proteínas, estudiando la estructura, lo quieren publicar, quieren mandar la estructura después al PDB, ¿ok? Ustedes están haciendo una investigación. Bueno, ¿cómo separamos esas proteínas? Con esta técnica. Y fíjense que acá, en la parte de abajo, dice PI. Ese es el punto isoeléctrico. Ese valor se puede conocer. Ya explicamos cómo calcularlo. Ahora alguien dirá, pero si yo tengo una proteína, ¿cómo se lo calculo? Porque ahí estar viendo a mano todos los valores de pK sub A es complicado. Muy simple, hay programas, teniendo ustedes secuenciada la proteína, uno puede, con un simple programa, uno puede saber cuál es el punto isoeléctrico, ya, y que no es otra cosa que la aplicación de las leyes de equilibrio químico transformado en una ecuación matemática. Bueno, acá tenemos el punto isoeléctrico, y aunque no lo sepan, aunque no se sepan el punto isoeléctrico, igual van a poder separar, por lo que voy a explicar a continuación. Pero miren, el punto isoeléctrico de la arginina es 10,7, el de la alanina es 6,01, el del ácido aspartico es 2,8 y el de la isoleucina es 6,02. O sea, estos dos son casi iguales. Entonces, estos dos son prácticamente iguales. ¿Ok? Son prácticamente el mismo. Insisto, aunque no se separe el punto isoeléctrico, igual uno puede separar. Lo que se hace es lo siguiente. Se prepara un gel, que es esto que está acá en color gris, que está conectado a dos electrodos, uno negativo llamado cátodo, y uno positivo llamado ánodo. Estos electrodos están conectados a una potente fuente de poder que genera una diferencia de voltaje entre ambos. O sea, aquí estamos conectándolo a, por así decirlo, una batería que puede generar, por ejemplo, dependiendo, ¿no es cierto?, lo que queramos separar, 220 volts, que es la red domiciliaria, de diferencia de potenciales. Es un potencial fuerte, ¿ok? Fácilmente puede separar cualquier cosa. Este potencial lo que hace es electrificar el gel. Aquí hay una diferencia de potencial. Potencial se da por una diferencia al haber una carga negativa en un extremo y una carga positiva en el otro extremo. O sea, aquí hay un cátodo buffer, un ánodo buffer,
Aquí están las cargas positivas, acá están las cargas negativas, y esa diferencia en cargas genera un potencial aquí medio, o sea, genera un campo eléctrico. Bueno, acá en el centro del gel, ahora, ¿por qué esto es un gel? Porque un gel permite la movilidad. Si esto fuera sólido, aquí no pasaría nada, porque sería algo estático. En un gel las cosas se pueden mover. No puede ser agua tampoco, porque el agua se saldría de esta plataforma. Entonces, el gel queda pegado y al mismo tiempo permite la movilidad de las partículas. En el centro ustedes siembran la muestra problema. Aquí, por una cuestión pedagógica, están mostrados los aminoácidos por separado, pero cuando uno tiene una mezcla, uno no logra ver así la separación, uno simplemente siembra la mezcla. La mezcla problema está sembrada en el centro y ustedes encienden la fuente de poder, o sea, electrifican el sistema. ¿Y qué va a ocurrir? Ahí entonces cobra importancia el tema de si es que esto queda como catión o anión. Dependiendo del punto isoeléctrico, las proteínas, los péptidos o los aminoácidos migran o bien al polo negativo, como vemos acá este rosado, migró al polo negativo, o bien migran al polo positivo, o bien no migran. ¿De qué depende eso? Eso depende si es que al pH del gel, el aminoácido, péptido o proteína, está como catión, como anión o neutro. El pH del gel ustedes lo pueden regular a voluntad. Entonces, en este ejemplo en particular, el gel tiene pH 6. Ahí dice abajo, pH 6. Entonces, si el gel tiene pH 6, recién vimos que la alanina y que la isoleucina tienen un punto isoeléctrico de 6. O sea, tienen carga neta igual a 0. Véanlo acá. Está como amonio carboxilato. Amonio carboxilato, y no hay más. Tienen, por lo tanto, punto isoeléctrico de 0. El pH 6 es un pH bastante común de los geles de electroforesis. Y al tener pH 6, entonces, en verde, la alanina no migra, porque tiene carga 0, por lo tanto no se siente atraída ni por el cátodo ni por el ánodo, y la isoleucina tampoco, porque está neutra, así que queda aquí en el medio, depositada. Pero a pH 6 estamos en un pH por debajo del punto isoeléctrico de la arginina, por lo tanto la arginina va a estar protonada y por lo tanto la arginina va a migrar a pH 6 y como podemos ver tiene carga neta más 1. Y como tiene carga neta más 1, eso significa que la arginina va a migrar ¿hacia dónde? Hacia el cátodo, porque las cargas opuestas se atraen. Entonces migra desde el centro, ahí lo teníamos, arginina, estoy señalándolo, va a migrar hacia el cátodo, porque cuando se enciende este sistema, como tiene carga positiva, migra hacia el polo negativo. Mientras que el ácido aspartico tiene carga neta negativa menos 1, dado que su punto isoeléctrico es de 2,8. Entonces estamos en un pH 6 por sobre el punto isoeléctrico y por lo tanto tiene carga neta negativa y por lo tanto migra hacia el ánodo. Carga negativa se va a sentir atraído por la carga positiva. Y de esa manera ahora yo tengo manchas que están separadas, como ustedes pueden ver, y por lo tanto uno las puede raspar y uno puede aislar lo que ahí hay. O bien yo puedo sembrar un patrón de comparación y si esto eluye a la misma distancia que un patrón de comparación, yo digo son la misma cosa, porque es casi imposible que dos sustancias tengan el mismo punto isoeléctrico exacto. Entonces, aquí hay un caso particular porque son aminoácidos que tenían 601 y 602, pero cuando uno tiene proteínas, es muy difícil que dos proteínas sean iguales si son proteínas distintas. Es casi imposible porque tienen muchos aminoácidos, entonces no va a coincidir una proteína con la otra, van a tener distintos puntos eléctricos, y por lo tanto, si yo ocupo un patrón de cierta proteína y la que yo estoy separando eluye donde mismo, digo, corresponde a ese tipo de proteína a la que estamos separando. Esta es la base, entonces, de la técnica de electroforesis en gel. Podríamos hacer otros cálculos ya por un tema de tiempo, no nos vamos a detener ahí. Ya esto lo vamos a saltar, así que no hay cálculos de concentraciones por esta vez para esta prueba.
¿Ya? Así que todo lo que sea calcular concentraciones cuando lleguen acá, eso no es necesario que lo revisen. El punto isoeléctrico, además, como es algo tan importante, puede ser calculado mediante un gráfico de titulación. Y ahí volvemos a química general, espero que hayan visto esto. Si no, no es algo tan difícil de entender. Esto es un gráfico donde tenemos cantidad de hidroxilo adicionado, o sea, esto es una titulación ácido-base, cantidad de hidroxilo que se le agrega ¿a quién? A una proteína o a un aminoácido en particular en medio acuoso. Y cuando uno agrega hidroxilo, por ejemplo, hidróxido de sodio, el pH es Y, va a ir aumentando. Contra más hidróxido añaden, más aumenta el pH. La curva crece para arriba. Fíjense que a pH ácido, cuando uno no agrega nada, por ejemplo, a pH menor que 2, dice acá que la alanina está como cation. Mientras que a un pH muy básico, cuando hay mucho hidróxido, la alanina está como anión, esta región de acá. Hay un punto intermedio de inflexión. Ese punto de inflexión que vemos ahí corresponde al punto isoeléctrico. Y gráficamente uno ahí puede ver a qué pH estamos en ese punto de inflexión y gráficamente uno está calculando ahí el punto isoeléctrico. Uno dice, la alanina tiene un punto isoeléctrico de 6.01 porque es lo que estamos viendo en el gráfico como punto de inflexión de la curva. De nuevo, aquí por tiempo yo no voy a hablar ahora de los otros gráficos de puntos de inflexión de aminoácidos, ácidos y básicos. Bien, hemos llegado entonces a un punto ya final donde ahora vamos a hablar netamente de la estructura del enlace peptídico. Y para entender el enlace peptídico tenemos que entender la naturaleza de la unión nitrógeno-carbono. Ya, analicemos primero lo que está acá arriba. Fíjense que esto es una pequeña cadena donde tenemos 4 aminoácidos conectados. Ustedes dirán, ¿y cómo sabe que ahí hay 4 y no 5 o 3? Bueno, eso lo vamos a explicar ahora. Aquí hay 4 aminoácidos y nótese cómo está escrita esta cadena peptídica. Está escrita con el grupo amino a la izquierda y el grupo carboxilato a la derecha. Lo que yo les decía adelante, este es el primer aminoácido y acá a la derecha está el último aminoácido. El primer aminoácido tiene el grupo amino libre, recuerden lo que vimos en el software tridimensional recién, y acá está el carboxilato libre, este es el último aminoácido de la cadena. Por convención siempre, toda cadena peptídica se escribe así, de izquierda a derecha, con el amino libre y el carboxilato libre a la derecha. ¿Okay? Entonces, si yo, por ejemplo, escribo la siguiente cadena, si escribimos, qué sé yo, alanina, glicina, perdón, alanina, glicina, fenilalanina. Si yo lo escribo así, estoy diciendo implícitamente que la alanina tiene el grupo amonio libre y la fenilalanina tiene el carboxilato libre. Pero si llega alguien descuidado y dice, bueno, el péptido era, qué sé yo, fenilalanina, glicina, alanina. No, está mal. Pero profesor, si son los mismos aminoácidos, ¿por qué tan purista? Yo lo escribí al revés, solamente di vuelta. No, es que no lo puedes dar vuelta. Si uno lo escribe así, esto es otro péptido, porque va a tener el grupo amino o amonio libre a la izquierda y el carboxilato libre a la derecha. Entonces ahora usted compare. Si bien es cierto, los constituyentes son los mismos, pero la cadena es distinta porque acá tengo que la fenilalanina tiene un amonio libre, mientras que en el primer caso la fenilalanina tiene un carboxilato libre. ¿Es eso igual? No. Por lo tanto, no hay conmutatividad en la unión de los aminoácidos. No pueden dar vuelta los aminoácidos porque eso generaría un cambio sustancial en la identidad del péptido o de la proteína. En la parte de aquí abajo, entonces, tenemos que, voy a borrar estos destacadores, tenemos que
Hay un carbono alfa acá, que es el punto que ustedes van a tener que identificar para ver si esto es un tetrapéptido o no. Aquí hay un carbono alfa, que tiene ahí una cadena R1, dice. ¿Cómo sé que es un carbono alfa? Porque es el que tiene unido el amino y el carbonilo, que era del ácido originalmente. Luego, sigamos buscando en la cadena. Aquí hay otro carbono alfa, con su respectivo grupo R2, un aminoácido genérico, que tiene el grupo amino y el carbono carbonilo, por lo tanto era alfa. Después ustedes siguen buscando. Aquí está el otro alfa, con su respectivo grupo R3, que está unido al grupo amino y al carbono carbonilo, y finalmente, aquí está el último grupo, carbono alfa, que tiene un grupo R4, y que está unido a amino y a carboxilato. Entonces, son 4 aminoácidos porque hay 4 carbonos alfas. Otra forma de contarlo, ¿cuántas cadenas residuales tiene? 4 cadenas residuales, por lo tanto son 4 aminoácidos, porque cada aminoácido tiene su propia cadena residual. Así se cuentan cuántos aminoácidos están dentro de una cadena, y yo se los voy a preguntar en la prueba, les voy a dibujar un péptido algo pequeño, no les voy a poner un péptido de 100 aminoácidos ya, va a haber algo pequeño, y ustedes van a tener que determinar cuántos aminoácidos están ahí, qué aminoácidos son, pueden ocupar la tabla de los aminoácidos, no tengo problema. Y así, insisto, los nombres se van haciendo camino al andar, pero sí hay que poder identificarlos, si son hidrofóbicos, si son polares, si son ácidos o básicos. Y también alguien más purista podría decir, yo voy a contar enlaces peptídicos. Ah, ya, ¿cuál es el enlace peptídico? El enlace peptídico es el enlace amida, como delante un compañero mencionaba, una amida, y eso está bien, químicamente es una amida. Fíjense, acá hay una amida. Eso es un enlace peptídico. Bueno, formalmente hablando, el enlace propiamente tal es el enlace carbonilo-nitrógeno. Aquí hay una unión peptídica. ¿Y cuántas voy a tener? 3, porque tengo 4 aminoácidos. Entonces, obviamente voy a tener una menos porque estoy interconectando. Si seguimos para la derecha, acá tengo otra unión peptídica, o sea, bueno, es lo que hoy, enlace peptídico. Enlace peptídico. Y finalmente, ¿no es cierto? A ver, 1, 2, acá tengo otro enlace peptídico. Marquémoslo ahí. En color rojo. Y se acabó, no hay más. Ok, ese sería el último. Tenemos la flechita para allá. Hay 3 enlaces peptídicos porque estoy conectando 4 aminoácidos. 3 enlaces peptídicos. Y funcionalmente, lo que se genera al unir un ácido carboxílico con una amina es una amida. Dijimos que los aminoácidos eran bifuncionales y por lo tanto están formados entre una amina y un ácido que se interconectan para formar esta amida. Y esa unión se llama enlace peptídico, que es un enlace muy fuerte porque las amidas, químicamente hablando, son muy estables. De hecho, si hiciéramos una comparación, y aquí hay algo verdaderamente sorprendente, si tuviéramos un cable de acero, el acero es uno de los materiales más resistentes que hay para formar estructuras macroscópicas, un cable de acero de igual grosor que una cadena proteica, la cadena proteica le gana en resistencia a un cable de acero. Si tuviéramos un cable de acero comparativamente del mismo grosor, digo yo, ambas estructuras, la cadena proteica es más fuerte, más resistente a la tracción, al estiramiento y a la compresión que un cable de acero. Porque el enlace peptídico, estos enlaces de tipo amida, son altamente estables, son muy difíciles de romper. Muy bien. ¿Y cómo es el enlace peptídico desde el punto de vista geométrico? Vamos a ir describiendo varias cositas acá. Desde un punto de vista geométrico ocurren algunas particularidades. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, aquí ustedes también podrían contar los grupos R. Esto es un tripéptido. Aquí tengo un R, otro R, acá otro R. O sea, tengo 3 aminoácidos
conectados entre sí. ¿Cuáles son los aminoácidos? Bueno, los podríamos marcar. Pues miren, por ejemplo, aquí hay un aminoácido, hasta ahí, hasta el carbonilo había uno. ¿No es cierto? Marquemos otro con otro color, de ahí lo borro ya, es para que podamos ir viendo dónde estaban los aminoácidos. Ahí hasta el carbonilo, ¿no es cierto? Había un aminoácido. Y el último aminoácido, color verde. Bueno, ese ya es todo porque ahí ya se acabó la cadena. Ahí está. Tres aminoácidos, cada uno con su respectivo grupo R. ¿Okay? Se da algo bien interesante desde el punto de vista angular y desde el punto de vista de la distancia de enlaces. A ver, lo primero, un enlace simple es más largo que uno doble. Y un enlace simple tiene una longitud de enlace de 1,5 angstrom en promedio. Entonces, por ejemplo, veamos acá, a ver, permítanme borrar, ya ustedes van a tener el registro de esto, ya borramos ahí los tres aminoácidos, ahora observen acá al medio. Miren, un enlace simple, por ejemplo, carbono-carbono acá, tiene una longitud de 1,5 angstrom, un enlace simple, 1,5 angstrom. Pero el enlace peptídico es más corto, 1,3 angstrom. Cuando un enlace se contrae, es más resistente, es más corto, es más fuerte. Entonces alguien dirá, pero ¿y por qué es más corto? Porque este enlace tiene naturaleza de enlace doble debido a la resonancia que experimenta del nitrógeno adyacente. Recuerden que aquí hay un par electrónico y por lo tanto ese par electrónico puede entrar en resonancia y cuando entra en resonancia se transforma esto en un enlace tipo doble, por así decirlo, y por lo tanto por eso que esa longitud es más corta. Lo otro que vamos a mencionar es respecto a los ángulos. Fíjense que el ángulo, acá a la izquierda, oxígeno, carbono carbonílico, nitrógeno, es de casi 120 grados, es 122 grados. ¿Qué geometría, qué hibridación era la que, según estudiábamos, daba un ángulo de 120 grados? La trigonal plana. La trigonal plana significa de que el enlace peptídico es plano, porque tiene un ángulo de enlace de casi 120 grados. O sea, vamos a decir que en un enlace peptídico tenemos un total de 6 átomos coplanares. A ver, para que lo puedan visualizar bien. Miren, voy a ilustrarlo de esta manera, ¿ya? Vamos a mostrar acá. Bueno, me va a quedar muy enredado el plano aquí encima. Quería dibujar un plano ahí. Tengo una imagen más adelante. Ya, pero antes de hablar de la planaridad, quiero que se fijen en un solo detalle adicional y es que el oxígeno, voy a usar destacador para que quede mejor, y el hidrógeno de la unión peptídica, o sea, de donde está la amida, fíjense acá donde está la amida, el oxígeno y el hidrógeno han quedado en una disposición transoide. Entonces tengo ahí que oxígeno e hidrógeno son de tipo trans. En cualquier enlace peptídico se da esa particularidad. El oxígeno y el protón son trans porque están en disposición opuesta. Veamos el otro enlace peptídico acá de la derecha. Tenemos ahí, marquémoslo, el oxígeno está acá arriba y el protón está aquí abajo. Así que también tengo que el oxígeno y el protón quedaron en una disposición transoide respecto al enlace peptídico. Siempre es así. Muy bien. Aquí sí que se puede ilustrar mucho mejor lo que quería mostrar antes, me veía todo muy, muy rayado. Primero, el enlace peptídico, ¿por qué es más corto que un enlace doble y por qué es tan fuerte y difícil de romper? Porque el enlace peptídico tiene naturaleza de enlace doble debido a la resonancia de la amida. Como podemos ver, la amida está en resonancia y por lo tanto este enlace se acorta y es como si fuera un enlace doble, muy fuerte, muy difícil de romper. Cuando uno come carne, ¿cómo es que uno degrada la proteína
de la carne con enzimas digestivas, que son proteínas a su vez que degradan los enlaces peptídicos, los rompen enzimáticamente. Si no tuviéramos esa enzima, esto no se va a cortar así solito nada más, sino que por acción enzimática esto se rompe. Muy bien, entonces tenemos que el enlace es corto, el enlace es fuerte, el enlace está en resonancia y cada enlace peptídico delimita un plano de 6 átomos. Aquí sí que se ve bien el asunto. Fíjense que en el centro de cada uno de estos planos coloreados está el enlace peptídico. Ahí está el enlace peptídico, acá está el enlace peptídico y ahí está el enlace peptídico. Está en el centro del plano. Y este plano tiene un oxígeno, un carbono carbonílico, un carbono alfa, un nitrógeno, un protón y otro carbono alfa. Fíjense que los carbonos alfa conectan estos planos peptídicos. Y en cada plano hay 6 átomos. En cada plano hay 6 átomos. Y estos 6 átomos son coplanares entre sí. Entonces, a primera vista uno diría, bueno, entonces las proteínas, profesor, son todas planas, porque vemos que los 6 átomos son coplanares, 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 y así van los planos peptídicos repitiéndose independiente del largo de la proteína. Por tanto, alguien puede decir, con justa, ¿no es cierto?, interrogante, entonces las proteínas deberían ser todas planas o como cadenas lineales, sin una forma como la que vimos en el módulo anterior. No es así, porque si bien es cierto, el enlace peptídico delimita esta planaridad atómica, no obstante, recuerden que los enlaces sigma son rotables. ¿Cuáles enlaces son rotables? Son rotables los enlaces sigma adyacentes al carbono alfa. O sea, este carbono alfa que estoy marcando acá con el cursor puede rotar el enlace sigma que tiene a la derecha o a la izquierda. O sea, este enlace es rotable y ese otro enlace también es rotable. Y por lo tanto, estos planos pueden girar entre sí de manera diedra para torcerse y dar origen a distintas estructuras proteicas. Pero, nótese, solamente rota este enlace o ese enlace, los otros 6 átomos permanecen coplanares. Estos siempre están coplanares, pero en este punto de conexión, aquí hay rotación diedra de los planos respectivos. Y eso lo tengo ilustrado acá, en esta imagen, que la saqué de un libro que se llama Bioquímica de Matthews. Es un buen autor, hay dos textos de bioquímica muy buenos, el de Matthews Banholt, y el famoso Leninger, son buenos textos de bioquímica. Cualquiera de los dos, si es que los tienen, andan por ahí los PDF dando vuelta, son muy, muy recomendables. En esta imagen tenemos el enlace peptídico en el centro de cada plano, por lo tanto lo voy a destacar. Digamos acá un enlace peptídico ahí en el centro en color rojo, y para el otro lado, ahí está el otro enlace peptídico en el centro del plano. Y aquí se ve bien este asunto, ya de que aquí están conectados los planos por un carbono alfa, y el carbono alfa tiene un enlace rotable hacia el carbono carbonílico, y a ese ángulo rotable se le llama ángulo de rotación psi. Y hay una letra griega ahí, la letra griega psi. PSI. Ángulo de rotación psi. Y tal como está dibujado, o sea, cuando este plano tiene un ángulo diedro de 0 respecto al otro plano, ese ángulo psi es un ángulo de 180 grados. Vamos a decir que ese es un ángulo psi de 180 grados. O sea, está extendido este asunto, ¿no es cierto? Y para el otro lado, tengo la unión entre el carbono alfa y el nitrógeno. A ese enlace sigma rotable y el ángulo en el que puede rotar se le llama ángulo de rotación phi. De la letra griega phi que está ahí. Y tal como está dibujado acá, así 100% coplanar respecto del otro plano, decimos que ese ángulo phi es también de 180 grados. Entonces phi ahí, en ese dibujo tal como está, también está en 180.
Tenemos, por lo tanto, dos ángulos, el psi en 180 y el phi en 180. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿por qué hace la molestia ya de definir esto de esta manera? Créanme que sirve porque uno puede hacer un gráfico que les voy a mostrar luego, y dentro de ese gráfico, cuando se dan ciertas agrupaciones angulares, cuando en una proteína, por ejemplo, se descubre que hay muchos ángulos phi y psi de determinado valor, uno puede concluir que en base a esos valores, dicha proteína tiene, por ejemplo, estructura alfa-hélice, o tiene, por ejemplo, estructuras beta, porque esas estructuras cumplen el requisito angular específico de tener unos ángulos fijos, ángulos en valores fijos. Recuerden que las proteínas no se están moviendo de tal manera que se van rompiendo o generando otra estructura completamente diferente. Bien, aquí abajo entonces es lo mismo que acabo de explicar. El ángulo de carbono alfa nitrógeno se llama phi, el ángulo de carbono alfa a carbono carbonílico se llama psi. Y tenemos que aquí estaba dibujado como 180, 180. Bueno, le llaman también más 180, más 180, porque quiere decir que estamos viendo el sentido del ángulo en sentido horario. Por eso se coloca un más. O sea, el plano, si sigue girando en sentido horario, es un ángulo de rotación de tipo positivo. ¿Cómo es que las proteínas se pliegan? ¿Cuáles son los principios que rigen la estructura tridimensional de una proteína? Primero, lo que ya explicamos, los ángulos y las distancias que ya han sido reportados. Por otra parte, que las proteínas se pliegan o se autopliegan mediante puentes de hidrógeno intramolecular, que a grandes rasgos es lo que estamos mostrando aquí abajo. ¿Cómo es que adoptan esas maravillosas formas que ya vimos de hélice, de láminas beta, esos codos que se tuercen y que interconectan una cadena con otra? Todo eso está interactuando mediante puentes de hidrógeno. ¿Entre quién? Entre el NH peptídico y el oxígeno carbonílico peptídico, de una cadena con otra cadena. O sea, si uno ve una alfa hélice, por ejemplo, si ustedes ven una hélice proteica de este tipo, esa hélice adopta esa estructura porque un oxígeno carbonílico está interactuando con un NH peptídico formando un puente de hidrógeno. Y ese puente de hidrógeno permite que esta estructura se vaya plegando y se vaya plegando y se repite este patrón de puente de hidrógeno entre oxígeno carbonílico y protón de la amida. Ok, así que no son puentes de hidrógeno con los residuos. Los residuos no quedan dentro del backbone, se le llama el backbone a la cadena principal aminoacídica constituida por los enlaces peptídicos. Los residuos, como ustedes ven, quedan proyectados para afuera. Por lo tanto, las interacciones acá son siempre interacciones intramoleculares entre el oxígeno del carbonilo del enlace peptídico y el NH del enlace peptídico de otro aminoácido. Bien, lo que ya decíamos, estructura primaria, primer concepto macroscópico, la estructura primaria corresponde a la secuencia aminoacídica completa. Y la estructura primaria contiene la información necesaria para el plegamiento molecular. Por lo tanto, aquí se da algo supramaterial. La proteína no solamente es materia, sino que la proteína contiene implícita dentro de su estructura información inmaterial que permite un plegamiento tridimensional específico. Y ya dijimos, esta estructura primaria o secuencia proteica no es conmutativa y siempre se escribe con el grupo amino a la izquierda y con el grupo ácido a la derecha. Denme un segundo para solucionar una interferencia.
Bien, perdón, disculpen la pequeña interrupción. Continuamos, estábamos diciendo que la unión no es conmutativa y aquí tengo algunos ejemplos que ustedes ya vieron ahí de varias hormonas y la secuencia aminoácida. Vean, por ejemplo, el glutatión. Bueno, el glutatión, como dice acá, estimula el crecimiento tisular, está en la mayoría de los organismos vivos y es una secuencia de, aquí dice, ¿no es cierto?, ácido glutámico, después dice cisteína, ya está bien chiquitito, pero se alcanza a ver, y luego glicina, ¿ya? O sea, tenemos que hay una cadena de glutámico, cisteína, glicina, y es lo que estamos viendo acá arriba, glutámico, ya ácido glutámico, luego viene la cisteína, ahí está el SH, ¿lo ven?, el SH, y luego una glicina que no tiene más sustituyentes, o sea, es el carbono alfa, y dice CH2 entre medio. Ahora, nótese que el ácido glutámico acá tiene el amino libre a la izquierda y la glicina tiene el carboxilato libre a la derecha. Podemos abreviar esto con un código de 3 letras o con un código de 3 letras, es decir, ECG, que sería la E significa ácido glutámico, la C cisteína y la G glicina. Entonces, eso se va haciendo camino al andar. Claramente está en la notación más compacta, entendiendo siempre que el amino está a la izquierda y el, en este caso, carboxilato a la derecha. ¿Qué más? Luego la hormona THR, que es una secuencia de, como dice acá, ácido glutámico, no, a ver, esto sería, sí, ácido glutámico, pero no lo veo dentro de la estructura, aquí hay algo que me llama la atención, ya, pero sería glutámico, histidina, proprolina, ¿ok? Y pareciera ser que aquí falta algo en la estructura, ya de ahí lo voy a revisar porque no veo la estructura del ácido glutámico, ya, así que tendría que hacer una revisión aquí, hay algo que está alterado dentro de esta estructura. Luego, angiotensina 2, bradikinina, ocitocina, somatostatina, etc. Y fíjense que cuando ya es muy largo, aquí obviamente ya tenemos solamente la secuencia de letras, de izquierda a derecha. Y, por ejemplo, la ocitocina, a ver si me permiten maximizar. La ocitocina es la hormona que todos los mamíferos liberan durante el parto y que permite la contractilidad uterina para que nazca el bebé. Y bueno, fíjense que es una proteína, ¿ok? Pero acá está escrita al revés. Pero cuando alguien la escribe al revés, tiene que escribir el amino para que el lector no se confunda. A ver, lo voy a destacar. Acá fue escrito intencionalmente al revés, pero fíjense que el amino lo tuvieron que escribir para que el lector no vaya a creer que el amino libre estaba a la izquierda. Entonces, ¿se puede escribir al revés en alguna circunstancia? Aquí lo hicieron nada más que por una cuestión ilustrativa para mostrar de que si uno lo escribe al revés por ABC motivo que tenga que haberlo dejado al revés, bueno, en tal caso, el grupo amino se tiene que escribir para no confundir al lector. Cuando no dice nada, como en la cadena anterior, entonces, por defecto, se asume de que el grupo amino tiene que estar acá a la izquierda y de que el carboxilato libre tiene que estar acá a la derecha, ¿ya? Entonces, pero cuando no es así, el amino se tiene que escribir para mostrar eso. Y además hay otras cosas, como por ejemplo esta línea de color amarillo que conecta las dos cisteínas. Eso es un puente disulfuro. En el código de 3 letras se ve bastante alargado, en el código de 1 letra se ve más cercano, pero no es que esté, digámoslo así, alejado en el espacio, sino que en realidad esas dos cisteínas están cerca porque recuerden que la cadena se pliega en el espacio y al plegarse, al doblarse, estas dos cisteínas se conectan entre sí, formando ¿qué cosa? Puente disulfuro. ¿Cómo era el puente disulfuro que se forma en este tipo de unión? Era un azufre conectado con otro azufre, y esos azufres estaban conectados al CH2, y ese CH2 estaba conectado directamente al resto del carbono alfa. Era carbono alfa, CH2, azufre. Para el otro lado lo mismo, carbono alfa, CH2, azufre, y los azufres entre sí se interconectan con un enlace covalente simple. Eso era el puente disulfuro. Este puente disulfuro es bastante común, como podemos ver en las siguientes hormonas de ejemplo, y en el último caso en particular, el caso de la insulina,
vemos que hay dos cadenas, una cadena que se llama A, esta que está aquí abajo en la estructura de la insulina, una cadena A en el código de una letra, una cadena B, y ya te queda en ante que en realidad es una cadena, o sea, es un gen que codifica para esta proteína, pero que después, postraduccionalmente, es cortada por otra enzima para dar esta estructura que da la impresión de que son dos cadenas distintas que llegaron por dos vías distintas. No, es un solo gen que genera toda la cadena, pero después llega una proteína que corta en lugares específicos para dar origen a la insulina libre. Y tiene puentes disulfuro intracatenario y puentes disulfuro intercatenario en las dos cadenas, ahí conectando mediante puentes disulfuro. Muy bien. Profesor, ¿ya puede volver a la diapositiva anterior? Sí, claro. El ácido glutámico ahí está ciclado, por eso no se puede reconocer en lo que dice el factor liberador de tirotropina. La secuencia de 3 aminoácidos glutámicos que está en el extremo a la izquierda está ciclado. ¿Por qué se pone así? ¿Más estable o qué? A ver, usted dice en la estructura de la TRH acá. Sí. A ver, veámoslo de nuevo. Tendríamos el grupo amino. Y aquí tengo 1, 2 carbonos. Ah, claro que sí. Pum. Ah, claro. Sí, muchas gracias por la observación. Tiene toda la razón. En el caso de la TRH, donde no veía yo el ácido glutámico, efectivamente, está ciclado. Bien, vamos a numerar esto. Aquí tengo el carbono alfa, luego aquí viene una cadena de un carbono, dos carbonos, y de ahí venía el carboxilato, pero en vez de estar el carboxilato libre, se cicló con el amino del extremo. Eso no ocurre siempre, eso fue asistido por acción enzimática para dar origen a esta hormona. ¿Ok? Funcionalmente así es, así hace el trabajo. Claro, efectivamente eso no era un error, sino que se había ciclado por acción enzimática. La hormona es ciclada, por eso hay una P acá, ¿ok? Hay una P, ¿ok? Que sería, en este caso esta P, la omití, ya no me di cuenta, significaría prolil glutámico, o sea que se parece a la estructura de una prolina, pero ¿por qué no es igual? Porque la prolina no tiene un carbonilo dentro de la estructura. La prolina es, como vemos acá a la derecha, solamente el nitrógeno dentro del ciclo y un carbono alfa, como ustedes pueden ver acá. Entonces, tengo ahí un carbono alfa. ¿Ya? Así que muy bien, muchas gracias por la observación. Era un ácido glutámico ciclado, efectivamente. Perfecto. Ahora nos quedaría ver, ya en este poco tiempo que queda, algunas estructuras, con esto es súper poco lo que queda, estamos ya casi terminando, la estructura secundaria de tipo hélices. Y aquí está lo que ilustrábamos delante, que por puentes de hidrógeno intramoleculares, la estructura se estabiliza de manera helicoidal. Y aquí tengo que explicar algo, porque hay dos tipos de hélices. Aquí dice hélice 3 sub 10 y hélice pi, esta incluso tiene nombre, se llama hélice pi, 4.416. A ver qué significa eso. Vamos a la estructura de la izquierda. Observen lo siguiente, vamos a ver cuántos átomos hay de un contenido, mejor dicho, en un puente de hidrógeno. O sea, por ejemplo, yo sé que la imagen es un poquito oscura, pero concéntrense acá. Aquí hay un puente de hidrógeno, miren. ¿Entre quién? Entre un hidrógeno de NH y un oxígeno de carbonilo. Los residuos no participan en este tipo de puentes de hidrógeno, según ya dijimos. Si el hidrógeno yo lo asigno como 1, de ahí yo puedo contar cuántos átomos hay hasta llegar al oxígeno. Sería 2, el hidrógeno, después 3, aquí no hay que confundirse, 4, 5, 6, 7, ojo que aquí viene para adelante, 8, 9, ahí sube el carbono, y 10 el oxígeno. O sea, tengo 10 átomos contenidos en este puente de hidrógeno, y de ahí viene este 10. Entonces, eso significa el número de átomos por puente de hidrógeno. El subíndice de una nomenclatura de hélice proteica corresponde entonces, repito, al número de átomos por puente de hidrógeno. ¿Y qué significa el 3? El 3 significa el número de aminoácidos
contenidos por cada vuelta de puente de hidrógeno. Quiere decir que ahí entre medio hay 3 aminoácidos en ese pedazo de cadena. 3 aminoácidos en este pedacito corto. ¿Okay? Contenidos ya en esa vuelta que estamos dando ahí de puente de hidrógeno. O sea, por cada vuelta de hélice, porque aquí dimos una vuelta completa, ¿no es cierto?, de puente de hidrógeno a puente de hidrógeno acá, hay 3 aminoácidos. Perfecto. Habiendo explicado eso, podríamos ir ahora a la hélice de al lado. A ver, voy a centrarla. Ahí arriba decía hélices N sub M. Y dice hélice pi 4.416. Bueno, ¿qué significa esto? Que entre cada puente de hidrógeno hay 16 átomos. O sea, desde acá hasta donde termina, ahí hay 16 átomos entre medio. Entonces, no lo voy a contar, pero si ustedes contaran y háganlo como ejercicio, van a encontrar que hay 16 átomos. Y el 4.4 significa que hay 4.4 aminoácidos entre medio. O sea, es fraccionario este asunto y por lo tanto no se puede interpretar así, sino que ese 4.4 lo vamos a interpretar de esta manera. 44 aminoácidos cada 10 vueltas. Cada 10 vueltas de hélice. Cuando la hélice da una vuelta completa, ya en este caso no alcanzan a quedar justo 4 aminoácidos, sino que quedan como 4.4. Por eso que se interpreta de manera entera. Recuerden que los aminoácidos no existen así como medio aminoácido, un cuarto de aminoácidos, eso no tiene sentido físico. Entonces lo interpretamos de esta manera. 44 aminoácidos cada 10 vueltas de hélice. Esa sería entonces la nomenclatura propia de hélices. Ahora, estas dos que están acá no son las únicas hélices que existen. Hay muchas hélices dentro de las distintas proteínas que se han ido descubriendo. Y aquí hay algunas hélices comunes, ya como la hélice 310, esa es una muy, muy común, la voy a destacar. La hélice 310 es una hélice muy común y la hélice alfa también es muy común, como lo es la, está aquí que dice 3.613, hélice alfa. La pi, ojo, que estaba ahí como ejemplo, pero la hélice pi no es natural, es un constructo sintético. La hélice pi no era natural, no era de origen natural. Y fíjense que hay algo particular, y es el hecho que aquí a la derecha, la hélice 310 tiene ángulos phi y ángulos psi con valores fijos, y así es. La hélice 310 tiene valores de menos 49 y menos 26. O sea, todos los ángulos diédros de una hélice 310 tienen estos valores fijos. Si yo, por lo tanto, dentro de una proteína detecto por diversas técnicas, por ejemplo, por cristalografía de rayo X, yo detecto estos valores, porque la cristalografía es una técnica que me entrega ángulos y posiciones. Yo con esa técnica detecto estos valores angulares de forma repetitiva, digo, esa proteína tiene dentro de la estructura con toda seguridad una hélice 310. Si detectara, por ejemplo, estos otros valores de aquí abajo, menos 57 y menos 47, yo digo, tiene una hélice alfa. O una lámina, si es que encuentro estos otros valores, estos valores son para láminas. Cuando digo lámina, me refiero a una estructura aminoácida en forma de hoja, como lo que veíamos ese fettuccine que yo les dije, ¿no es cierto?, como ese fideo aplanado, esa es una lámina, se llaman láminas beta, que reciben el apellido de paralelas o antiparalelas, como voy a explicar a continuación. ¿Cómo se forma una lámina? Se forma porque cadenas de aminoácidos interactúan de manera frontal con otra cadena de aminoácidos. O sea, ya no es helicoidal, sino que ahora es un apilamiento frontal, como podemos ver, una cadena enfrente de la otra. Y aquí tengo que el puente de hidrógeno se está dando, voy a ampliar esto, en estas dos cadenas formadas solamente por glicina y alanina, como por ejemplo la seda, es así, la seda tiene solamente dos tipos de aminoácidos nomás, si no me falla la memoria. Fíjense que acá tengo una glicina interactuando con otra glicina, pero el carbonilo de una con
el NH de la otra, y ahí forma un puente de hidrógeno. O sea, esta proteína, así como está dibujada esta lámina, si que eso fuera comestible, sería de muy mal valor proteico, porque es una proteína que está formada por apenas dos aminoácidos, glicina y alanina. Por eso que a veces los nutricionistas o cuando hablan ya de todos estos temas alimenticios, la gente supuestamente experta en estos temas, dicen, bueno, dicen, la nutrición depende de la calidad de la proteína que uno consuma. ¿A qué se refieren con eso de la calidad de la proteína? Se refieren a si es una proteína rica en los 20 aminoácidos necesarios. Si uno consume una proteína que solamente está compuesta por glicina y alanina, eso es de muy mal valor proteico y la mayor parte de esos aminoácidos se van a terminar transformando en grasa. Mientras que una proteína variada, con muchos aminoácidos distintos, eso sería una proteína de alta calidad, por así decirlo, ¿ya? A ver, la lámina tiene otra particularidad para cerrar este asunto conceptual y es que en este caso, fíjense que partimos con un extremo, ¿ya? Que tiene un grupo amino libre. Bueno, yo sé que aquí está bastante chico y el color no nos acompaña mucho, ¿ya? Pero aquí tengo un amino libre y aquí en la cadena del frente está el amino libre para el otro lado. Acá tengo un carboxilato libre en el extremo, que está, bueno, está como ácido carboxílico, y acá el ácido carboxílico está en el otro lado. Entonces, cuando eso ocurre, uno dice que esta es una unión antiparalela. Vale, vamos, describámoslo abajo mejor. Acá. La unión puede ser paralela o antiparalela. ¿De qué depende eso? Depende si ambas cadenas van en el mismo sentido o con sentidos opuestos. Por ejemplo, fijémonos que en el primer caso terminan acá con un NH, las tres cadenas. Aquí uno dice que esta es una lámina, ¿ya? De tres cadenas de tipo paralela, porque llevan los grupos funcionales para el mismo lado. O sea, si parten con un carbonilo, todas partieron con carbonilo. Si terminan en el amino, todas terminan en amino. Pero aquí vemos que están al revés, como que están volteadas las cadenas una respecto a la otra. Una partió en carbonilo, ya lo vemos ahí, ¿no es cierto? La otra tiene acá un amino, la otra tiene un carbonilo y así. Entonces, en ese caso, hablamos de una unión de tipo antiparalela. Pero siempre se respeta el hecho de que el puente de hidrógeno es entre NH y oxígeno carbonílico. Y vean cómo los puentes de hidrógeno quedan distintos angularmente cuando es paralela a cuando es antiparalela. Una vez que ya hemos identificado las estructuras secundarias dentro de la proteína como un todo, su estructura global vista así desde afuera recibe el nombre de estructura terciaria. Aquí tengo el veneno de la cobra, que es esta enzima proteolítica, bastante rápida y tóxica, y más que ser ultra potente, porque de hecho, curiosamente, el veneno de la araña de rincón, que ustedes saben que es propia acá de Chile, la araña de rincón tiene una enzima que es muy parecida al veneno de la cobra, a esta proteína que estamos viendo acá. La enzima que tiene el veneno de la araña de rincón es más potente incluso que el veneno de la cobra. Ahora, ¿por qué las cobras son tan mortales? Porque inyectan mayor cantidad. Si a uno lo muerde una serpiente, la cantidad de veneno que inyecta es considerablemente superior a la mordida de una araña. Una araña es mucho más pequeña. Por eso que afortunadamente no está gente muriendo a cada rato por el tema de las arañas. Y lo que contiene como veneno entonces son proteínas proteolíticas. Estas son enzimas. Esto es globular. Si lo viéramos con el software, nosotros veríamos que esto es como una pelota, una esfera. Y esta es una proteína proteolítica, o sea, es una enzima que degrada a otras proteínas. O sea, es un efecto parecido a cuando uno experimenta una quemadura de ácido en la piel, como tal vez a nadie le ha caído y espero que nunca a nadie le caiga, por ejemplo, ácido sulfúrico, cuando uno trabaja en laboratorio, a veces ya ocurren accidentes, si alguien no tiene guantes, no lo está haciendo bien, si te cae una gota de ácido sulfúrico en la piel, es un dolor muy fuerte, una quemadura muy intensa
Y ese efecto degradativo del ácido es lo que hacen este tipo de enzimas. Hacen el mismo trabajo de degradar proteolíticamente, o sea, una hidrólisis rápida, fuerte, dolorosa. Es algo que no pasa desapercibido. Bueno, ustedes saben que hay estudios que muestran que, como comentario al margen, ya aquí en Chile hay una araña que se llama tigre, que según se piensa es un depredador de la araña de rincón. Entonces hay que saber identificarla. Vean videos, vean imágenes en internet de la araña tigre versus la araña de rincón para que las identifiquen, porque la araña tigre no es venenosa para los seres humanos. Y es bueno que esté ahí porque es un depredador. Hay videos donde muestran cómo la araña tigre caza a la araña de rincón. Hay otros estudios que dicen que no es conclusivo, que a veces depende cuál de las dos gane la batalla, pero bueno, ya nunca está de más. Y ustedes como biólogos pueden instruirse más en estos temas y nunca está de más tener un aliado ahí contra insectos peligrosos, arácnidos peligrosos. Bien, desde el punto de vista estructural, esto es globular, eso sería la estructura terciaria. Dentro de la estructura terciaria vemos que hay una alfa hélice corta, hay láminas beta antiparalelas que siguen y que finalmente se achican hasta terminar en nada, y hay aquí un codo, estos codos que yo les decía, codos beta o giros betas también le llaman, que son los que van conectando una estructura con otra. Esto es entonces la estructura terciaria globular que contiene dentro de ella estructuras secundarias. Y finalmente, tenemos que hacer un pequeño comentario sobre lo que es la estructura cuaternaria. Cuando dos o más estructuras terciarias se unen por interacciones no covalentes, a dicho agregado supramolecular se le llama estructura cuaternaria. Por ejemplo, la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre está formada por cuatro estructuras proteicas terciarias. ¿Cómo estas cuatro madejas, por así decirlo, se interconectan entre sí? Se interconectan por enlaces no covalentes, o sea, por interacciones de puente de hidrógeno. Otro ejemplo, la insulina puede existir como dímero o como hexámero. La insulina, por ejemplo, que venden en bolsa para los pacientes hospitalizados, esa que le dejan por goteo a las personas, esa insulina que viene en bolsas adopta esta forma, dímero, o sea, dos insulinas se acoplan entre sí por interacciones no covalentes de puente hidrógeno y electrostáticas favorables. Eso es un dímero de insulina. A esto se le llama una estructura cuaternaria, formada por interacciones no covalentes entre dos estructuras terciarias. Pero en el páncreas, por ejemplo, en el páncreas humano o de cualquier otro mamífero superior, en el páncreas, las insulinas se empaquetan en forma de hexámero. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero hay una y después otra. ¿Okay? Una y dos, estas veces que se ve, están formadas por dos insulinas. Es un hexámero, son seis insulinas que interactúan de manera no covalente por puentes de hidrógeno y por coordinación a un átomo que se muestra ahí en el centro, que es un átomo de zinc. Por eso que el zinc es importante como oligoelemento porque permite el aglutinamiento de la insulina para que sea guardada en forma hexamérica en el páncreas, ocupando poco espacio. Bien, para efectos de la prueba, esta sería la última diapositiva.